Bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy, episodio número 43 de un podcast que habla de ciclismo sin filtros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Menuda Itzulia que hemos vivido, ¿eh? Muy buenas, Jordi. Pues sí, creo que si no es la mejor edición, se le acerca, y con una tremenda sexta etapa. De todo ello hablaremos en nuestra sección en ruta. Sin olvidarnos del Tour de Turquía, que este año es especial al ser la vuelta de Fabio Jakobsen a las carreteras. Pero como siempre, para empezar, haremos un repaso de la actualidad del ciclismo. Y en la sección de previas esta semana la cosa bien completa, con Amstel Gold Race, vuelta a la Comunidad Valenciana y la Flecha Bardanzona. Y os recordamos que tenemos un grupo de Telegram, @ciclismoayerhoy. Estáis todos y todas invitados. Ahí, por ejemplo, jugamos a la Copa en Ruta. Es un juego muy sencillo sobre pronósticos. ¿Sabéis quién ganará la próxima carrera? Entráis a nuestro Telegram, lo compartís y vais sumando puntos. Así de fácil. Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web www.ciclismoayerhoy.com con previas noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, @ciclismoayerhoy. Únete a nuestra familia. Te prometemos horas de ciclismo sin filtros. Bueno, y vamos a subirnos al rodillo, Jordi. Y no sé, hoy te traía un tema que no sé si tú lo jugabas o no lo jugabas. Yo, la verdad es que lo jugaba bastante. Y es el tema de las chapas. ¿Tú jugabas a las chapas? No, mira, es un tema que de pequeñito pues había jugado mil cosas, pero lo que son chapas así con ciclismo y tal, pues no. Cuéntame un poco, a ver. Pero las habías visto, habías visto las chapas allí. Sí, luego con el tiempo sí. O con el tiempo he visto cosas. Yo cuando era pequeño no, porque si no, a ver, de la manera que era también de pequeño, que me gustaba liarme con cualquier cosa, hubiese jugado también a chapas de ciclismo. Uh-huh. Pero como ya os dije la semana pasada, en mi casa tampoco no es que hubiera ningún gran fan de ciclismo, con lo cual no las conocía ni las vi, por decirlo de alguna forma. Pues yo sé que jugaba mucho a las chapas, jugaba incluso a ciclocross, que me acuerdo, con las chapas, pero básicamente la forma más, la más usual que tenía de jugar a las chapas es, tenía un montón de chapas, yo qué sé, 200 chapas, todas ellas numeradas, y cada número era un corredor. Entonces las ponías todas al final del comedor y con un regle le pegaba las chapas y había un esturreo de chapas por todo el comedor. Entonces mis dos hermanas con una regla iban midiendo la distancia entre chapa y chapa y cada centímetro era un segundo en la clasificación y con todo eso yo iba sumando y restando. Era buenísimo. Y recuerdo que tenía una chapa que era la número 28, que era una chapa de bote de gasolina, de aquella más gorda. Y aquella chapa, las chapas que se giraban, pues quedaban eliminadas de la vuelta. Pues aquella chapa, ¿sabes quién era? Y me acuerdo perfectamente, era Giuseppe Saroni. Saroni. Imagínate de la época que te estoy hablando. Oye, por cierto, puse en Twitter que íbamos a hablar sobre chapas y algunos de los que me siguen por Twitter han dejado algún comentario. Alguno, la verdad es que es un poco divertido. No sé si nos da tiempo a comentar alguno. Por ejemplo, el camarada Checo dice que ha sido buenísimo. Dice que tenía un colega que estaba piradísimo del ciclismo. Y dice que les montaba París-Roubaix de chapas. Se traía piedrecitas de no se sabe dónde. Se bajaba una botella y echaba agua para hacer tramos de barro y mezclado con las piedrecitas y venga, a jugar a las chapas. Ahí sí que llovía, ¿eh? Ahí sí. El tío es increíble. Y bueno, me han dejado muchos más comentarios, pero tampoco queremos alargarnos. La cuestión es que la gente de una cierta edad, sí que jugaba las chapas y la verdad es que bueno, siempre es divertido recordar esas anécdotas. Y tanto, ahí dando la chapa. Bueno, pues ya está, ya cerramos el rodillo, venga, si no daremos tanto la chapa, va. Os recuerdo que nos podéis seguir desde Twitter, @ciclismoayerhoy. Y entramos en la sección de actualidad y te tengo que confesar, Jordi, que bueno, mientras que va pasando la semana voy mirando a ver qué noticias pueden ir cayendo, porque ya sabes que yo soy un poco previsor y no me gusta esperar al último momento para recoger noticias y decía, jo, vaya semana tú, que no hay noticias. Al final resulta que vamos a tener incluso que descartar noticias porque no van a caber todas en la actualidad, Jordi. Pues sí, al final nos liamos siempre, ya lo sabes, David. Por
Por eso te digo que vamos a ir por las cosas que, lo que tenemos ganas de comentar, como siempre decimos, ¿no? Y las otras, pues bueno, a lo mejor de pasada lo haremos. Pues bueno, no sé si quieres empezar hablando de la renovación de Renko Ebenepol por De Koenig y nada, y jugar un poco a adivinar qué cobrará. ¿Por dónde crees tú que andará la suma? A ver. Bueno, a ver, por el nivel mostrado y por los años firmados y por el equipo que es, yo te diría que puede rondar a 2 millones, un poco por encima de ahí, no mucho más, no te creas. Y yo lo que sí que creo, que claro, estamos hablando de un contrato que han sido, ¿cuánto? ¿5 años? Cinco años. Yo lo que sí creo es que viendo un poco lo que ha pasado con contratos que han sonado, como los 5 millones de Pogacar y todo esto, yo creo que sí que Renko en estos 5 años habrá guardado la posibilidad de cobrar por bonificaciones o ir subiendo el sueldo durante estos años. Yo creo eso lo comenté un poquito en Telegram cuando lo preguntaron, que yo también tengo esa teoría, ¿no? Que por objetivos ganados, ¿no? Por ejemplo, Pogacar ya ha ganado un Tour. Renko no, pero imagínate que Renko gana un Giro, yo creo que tiene que haber una cláusula que dice que automáticamente en cuanto gane una grande le suben 1 millón más o así, seguro, ¿eh? Sí, seguro, porque a ver, firmar 5 años de golpe, por mucho sentimiento del Wolfpack que quieras tener, ¿no? Esas cosas, yo creo que ahí es un chaval con mucho futuro y es evidente que habrá muchas cláusulas en ese contrato, ¿no? Yo creo que un poco la cosa puede por ahí. Pero bueno, que el de Koenig no lo veo con el potencial para darle 5 millones así de entrada, aunque hubiese ganado un Tour. Yo creo que es un equipo también que no tiene ningún jeque detrás y que es más difícil que le pueda dar tantos millones así por las bravas. O sea, que tendría que haber un buen patrocinio, unas buenas historias, no sé, se tendría que ir viendo, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo que parece es que el de Koenig pues se ve bastante seguro, ¿no? De continuar, porque habían dicho que no, que sí. Bueno, ya sabes cómo es Lefebvre, ¿no? Que a lo mejor, una cosa es la continuidad, otra cosa es que puedas tener el presupuesto para dar lo que tienes que dar a los ciclistas. Yo creo que ahí es lo que venimos diciendo hace tiempo. Yo creo que ahí Emiratos ha entrado como un equipo muy fuerte y quieras o no, ahí hay un presupuesto mucho más alto. Y luego, a ver, no sé si tú quieres hablar también sobre la lista de Forbes, precisamente del que hemos hablado, Tadej Pogačar, que ha sido incluido entre los 30 deportistas más influyentes de menos de 30 años. Uh-huh. Es el primer ciclista en entrar desde que se creó la lista deportiva en 2019. Ah, pues mira, no tenía ni idea de que había una lista deportiva de Forbes, ni que pudiera entrar Pogačar. Tú, pues me parece un hecho, así visto, me parece un hecho relevante e interesante, ¿no? Además demuestra una cosa, ¿no? Que es lo que vamos diciendo durante mucho tiempo, que el ciclismo es un buen medio para publicitarse, ¿no? Si consideran que Pogačar es una buena influencia, quiere decir que los colores que lleva se estarán publicitando bien, en definitiva, ¿no? No sé, si quieres otra vez hablar del retorno o no retorno, ¿no? De esos 5 millones, pero parece que sí que hay un buen retorno, ¿no? Si es tan, tan importante, ¿no? Pogačar a la hora de influenciar a la gente. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, es un poco lo que te decía. Yo creo que ese retorno quizás beneficia más a Pogačar que al propio equipo. Salvo que en ese contrato, pues yo creo que figuren pues algunas cláusulas, ¿no? Que puedan dar porcentajes de publicidad al equipo o cosas de este estilo. Uh-huh. Pero que bueno, que es evidente que pone el foco en el ciclismo y realmente es una noticia que es bastante interesante y que gusta, ¿no? Y que es mucho más agradable que estar hablando siempre de dopajes y cosas de estas, ¿no? sin lugar a dudas. Pues seguro que sí. Oye, por cierto, ¿escuchaste al final la entrevista que le hicieron Saúl Miguel y Nicolás Van Looy a Manolo Saiz en su podcast El Coche Escoba? Sí. Al final la escuché. Cuando me dijiste que valía la pena, me la puse ahí guardada y la vi en un ratillo. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Sé que Manolo, pues es un hombre que bueno, ha encajado así de una forma extraña hoy en día en el ciclismo, ¿no? Por su pasado y por sus salidas, ¿no? Pero yo creo que merece la pena escuchar lo que dice, ¿eh? Hay cosas ahí que... Oye, ¿y no crees que ese pasado ya tendrían que pasar página? Y porque una de las cosas, ahora vamos a comentar alguna de las cosas que dijo Manolo, pero una de ellas es que él quiere volver a,
al ciclismo. ¿Tú no crees que hay que darle vuelta a eso y darle una oportunidad o no? ¿O ya estás marcado para siempre? Bueno, esta es la eterna discusión, pero no solo con Manolo, sino con todo. Ya, ya. Mucha gente que no perdona. Yo creo que aquí vamos a tratar un poco el tema por lo que él ha comentado y no sé, yo creo que en esta vida, ya lo dije el otro día, aquí todos pecamos de una manera o de otra. O sea, que no lo sé. Al final, se tiene que ver, segundas oportunidades, terceras, cuartas, las que sean, pues la gente, yo sí que soy de pensar que la gente pues puede ir haciendo cosas mejores o peores, pero de entrada siempre hay la inocencia por delante y ver qué pasa. No, para mí es así. Sí, pero, si no... pero hay otros que sí que se han olvidado sus cosas y están siendo directores de equipo y se ha olvidado todo lo que tiene detrás. En cambio, con Manolo Sainz, pues no parece como que no, no sé. Bueno, a ver cómo va su vuelta, a ver cómo va su vuelta y cómo se enciende, y cómo se encienden los de siempre. No sé, veremos. Es que eso es como, no sé. Sí. Cada uno. Bueno, a ver, vamos a entrar un poco en ya hemos empezado un poco el debate, pero vamos a ver qué más dijo Manolo Sainz en esa entrevista. Vale, si quieres tiro un poco de titulares, ¿no? Y vemos un poco. Sí, sí, sí. Un poco la cosa. Vale, de entrada yo creo que saca un tema que no sé si vino mucho a cuento de lo que me estaban preguntando, pero el tío salió por ese lugar y yo creo que está bien, que es el tema del calendario World Tour, ¿no? Que nace un poco en la época que se creó el calendario World Tour, él estaba dentro de ese comité donde estaba Lefebvre y estaban toda esta gente, y él no sé si era como casi el presidente de ese comité, o al menos lo he entendido así en la entrevista. Y nada, que habla de las intenciones que había con ese calendario World Tour, ¿no? Y de que era un calendario pues que se había hecho prácticamente únicamente para Europa y que lo que pretendía es dar más días de calidad. O sea, con calendario europeo, ¿no? Y carreras con mucho más potencial, ¿no? O sea, un poco la obligación de correr esas carreras y dar más potencial al calendario, más días de participación con calidad buena. Y él dice un poco, deja la coletilla diciendo de que hoy en día esto ya no es así, que sí que es verdad que ha mejorado el ciclismo y que los sueldos han mejorado, ¿no? Que eso es lo que ha llevado el World Tour también a este punto. Ahí yo creo que se pone un poco los méritos sobre eso. Sí, sí. Pero que dice que lo malo es que el calendario se ha convertido un poco por intereses, ¿no? Donde han entrado, pues, las carreras australianas, Emiratos, Estados Unidos, Canadá, China, son algunos ejemplos. ¿Tú esto cómo lo ves, David? No, yo a mí cuando lo dijo, dije, pues lleva toda la razón, la verdad. Porque al final es lo que pasa, ¿no? Tienes que llevar a corredores a la otra punta del mundo y dejar aquí despobladas carreras y al final con unas participaciones bastante pobres en algunas carreras europeas, porque tienes la obligación al final de irte, yo que sé, a China, a Canadá, a Turquía, Turquía va a quien va. Pero quiere decir eso, ¿no? Es decir, cuando se va a correr acá, a las clásicas es el Canadá. Yo lo entiendo lo que dicen y lo comparto, la verdad. Me parece interesante la reflexión. Ahí te lanzo una, yo creo que un punto que para mí creo que es clave. Es que él también dice que los sueldos han mejorado, ¿no? Yeah. ¿No crees que esos sueldos han mejorado precisamente gracias por la inclusión de países como Emiratos Árabes, China, o que, ¿me entiendes? Porque pueden haber aportado dinero para estar presentes. Por lo de Emiratos Árabes, seguro. De China no conozco ningún patrocinador. Pero bueno, cuidado que China y Japón también en deportes como la Fórmula 1 ahí están, y yo estoy convencido que hay mucho dinero entre medio para estar ahí. Sí, sí, no, además es un mercado inmenso para vender y es normal, ¿no? Claro, es que es eso, es que piensa una cosa, que no es el país China quien paga, es que ahí hay muchas marcas que están en China. Sí, sí, bueno, es la globalización, claro. ¿No? Al final. Claro. Lo que pasa es que, bueno, se entiende lo que quería decir él, ¿no? Es decir, que se entiende perfectamente. A mí otra de las cosas que también me gustó era cuando empezó a hablar sobre estrategias y dijo que antes se tenían más en cuenta todos los corredores, ¿no? Que incluso el noveno corredor del equipo era importante en el equipo. Y que ahora todo es de cara al líder, ¿no? Desde la primera etapa es única y exclusivamente de cara al líder. Y que antes, pues, puso el ejemplo, ¿no? De que ellos habían ganado una vuelta al País Vasco con Íñigo Cuesta, ¿no? Íñigo Cuesta, pues no sé qué número sería de corredor en aquella once, pero bueno, que no estaba entre los primeros, seguro. Y
tuvo su oportunidad y que todos tenían las oportunidades. No sé si tú también lo compartes eso de las estrategias que han cambiado con el tiempo. Sí, sí, totalmente. Es evidente. Hoy en día lo que más nos quejamos es precisamente que se centre todo en un líder y el movimiento solo esté al final, ¿no? Y que al final, a ver, yo me acuerdo el tour del año pasado, que nos quejábamos de que no había movimientos de los equipos, digamos, invitados, y que al final todo se decidía al final, ¿no? O sea, al final todo queda en que los equipos, digamos, sin objetivos se muevan. Cuando lo que dice aquí precisamente Manolo es que antes, pues podías tener un líder que fuera para la carrera, pero luego había dos o tres tíos del equipo que te podían mover una etapa, ¿no? No sé si luego cuando hablemos de la Itzulia podría ser un ejemplo, ¿no? Lo de Jumbo. No sé, luego no quiero adelantarlo, luego lo discutimos. Oye, y hablando de estrategias, también me interesó a mí cuando habló de Kuss, que dijo que si queremos que Kuss sea un líder grande, tiene que ir a las carreras de líder, pero con Roglic de segundo. Y porque siempre lo mandan de líder solo y entonces es cuando un corredor no crece. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque a mí me pareció súper interesante. Sí, la verdad es que su argumento a mí me parece muy, o sea, me parece muy acertado, porque básicamente lo que pretende decir es que un Kuss sin, digamos, de líder solo, tiene esa presión de hacer un buen resultado, ¿no? Y de ahí lo que hemos visto, ¿no? Un poco lo que le ha pasado un poco a Kuss, que no sé si se ha visto presionado o no, pero sí que no se le ha visto cómodo, lo que hemos visto esta temporada, ¿no? Y que, claro, es muy distinto el poder que te pueda acompañar Roglic, que el primer objetivo sea que Kuss lidere y que Roglic haga un segundo papel, pero es evidente que si Kuss sabe que si las cosas van mal, el otro puede dar el callo, ¿no? Y eso le puede dar cierta tranquilidad. Y yo creo que ese argumento es bastante válido, bastante interesante, bastante válido, y además que ofrece, cuidado, lo que ha pasado en esta Itzulia, que es ahí donde lo que tú decías que no nos adelantemos, pero precisamente ese juego, ¿no? Ahora el líder ya no es el líder, sino que es otro, ¿no? Yo creo que eso es interesante y da opciones y se ha visto clarísimamente en la carrera, ¿no? Ya lo hablaremos. Pero yo creo que es muy... A mí me parece un buen acierto y que deberían tomar nota los equipos en este sentido. Y luego también otro tema del estilo de Koenig en las clásicas, ¿no? Que él lo pone, digamos, en un pedestal. Habla muy bien de ese estilo de Koenig en las clásicas, consiguiendo precisamente ese que todo el equipo participa, ¿no? Todo el World Pack está y no sabes nunca quién va a ganar del equipo y que todos tienen opciones, ¿no? Y él habla de que eso pues le gustaría mucho que en un futuro se pudiera ver, que transmitirlo en las vueltas, ¿no? Que no queda solo en las clásicas, o sea, y que ahí entra en juego lo que es el punto de la recuperación, que él habla de que en sus equipos esto se trabajaba mucho y que considera que hoy en día no se está trabajando tanto. Nada, que se han perdido pues esas largas etapas donde entraba el factor de la resistencia. Bueno, ahí entiendo lo que dice Manolo Sáez, en cierta manera, y también acuérdate que Perico Delgado lo dice casi siempre en sus transmisiones, ¿no? Eso de las etapas largas, ¿no? Sobre la resistencia. Pero también, sí, estamos hablando de líderes, pero también podemos hablar de espectáculo, ¿no? Y yo creo que las etapas cortas, y otra vez volvemos a la Itzulia, con una etapa de casi 112 kilómetros ha dado un espectáculo que ha sido soberbio. Sí. Y no sé, yo creo que se puede combinar, ¿no? En definitiva, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que se tendrían que combinar etapas largas con etapas cortas. Lo que pasa es que, claro, si te meten una etapa de 250 kilómetros, totalmente llana, donde solo escuchas grillos, me parece a mí que ese espectáculo no vende el ciclismo, y el ciclismo necesita venderse. No sé cómo lo ves tú, pero una etapa de 250 kilómetros tendría que tener un poco más de gracia que 250 kilómetros, ¿no? Sí, no, yo creo que es un poco la combinación de todo. Final de lo que estamos hablando ahora, tanto la utilización de los equipos como el hecho de que haya terreno y kilometraje para jugar varias bazas, ¿no? Porque, a ver, también es verdad que una etapa más corta te da poco margen a que la fuga pueda tener participación, ¿no? Quizás queda más el hecho de que se juegue rápido entre los favoritos. No sé, es un poco un mix de todo, yo creo, ¿no? De eso de las fugas también habló, ¿eh? Y ahora yo, cada vez que se hace la fuga estoy atento, ¿eh? Porque dice que todas las fugas casi son consentidas. Que ahora se deja a la gente escapar para no pelearse y no gastar, no sé.
Sí. Yo creo también que hablo... hay veces que sí y veces que no, ¿no? A lo mejor. Sí, tanto. También hablo un poco el tema del de que, bueno, esto fue una pregunta que le lanzó Saúl sobre una impresión que tenía Saúl, y creo que es muy interesante, y él dijo que estaba totalmente de acuerdo, que es el tema de que quitar ciclistas no indica que haya menos control, yeah, ¿no? Y que ellos ponen encima de la mesa que el problema sigue siendo un tema de estrategias, y que precisamente quitar corredores tienes menos posibilidad de estrategia y hace posible que al final se juegue todo en una única carta al final, y que precisamente esa teoría de quitar ciclistas para evitar un control de equipos está haciendo el efecto contrario, que hemos pasado pues de equipos, ¿no?, digamos, más ofensivos, como era antes el de Kelme, el Once y toda esta gente, a lo que estamos viendo hoy en día con un ciclismo muy defensivo. No sé. Yo esto también lo veo bastante claro, David. No sé cómo lo ves tú, pero... Sí, sí, no. Y además el ejemplo que has puesto es muy bueno, el de Kelme, ¿no? Porque Kelme siempre iba a la ofensiva y da igual que tuviera 6 que tuviera 9, porque iban todos a partirse la cara. Pero claro, si tú imagínate que te metes 9 Ineos, ¿me explico? Y te metes 8 haciendo de treno, pues ¿a quién se va a mover ahí? En cambio, si metes 9 Ineos y todos van a atacar, pues imagínate el espectáculo, ¿no? Yo creo que en eso tienen toda la razón, la verdad. Sí, y luego, a ver, ejemplo, yo creo que bastante, bueno, más individual, podemos poner encima de la mesa el de, esto ya es más cosecha nuestra, es el tema de Valverde, ¿no? Yo creo que ahí Valverde, el estilo defensivo, el estilo ofensivo, ahí hay una clara diferencia entre 2020, ¿no? El Valverde de 2020 y lo que estamos viendo en este 2021, ¿no, David? Sí, el Valverde de 2020 era un Valverde que no podía hacer otra cosa que ir a la defensiva. Y yo creo que incluso en algún momento, no le voy a llamar puntómetro porque vaya, estuvo lejos de hacer muchas veces puntómetro porque se quedaba, y en cambio ahora tenemos un Valverde que está resolutivo, es un Valverde que ataca, un Valverde que va de cara, ¿no?, a la carrera. También creo que son cuestión de sensaciones yo creo que a Valverde le pasó factura a la pandemia, y eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Que a los mayores, sí, quiero decir, no sé qué decirte, si más de 30 años, más de 29, no lo sé, pero los corredores que tenían más edad que todos esos jovencitos, les pasó la pandemia un poco de factura, ¿no? Eso es un poco lo que hablamos, ¿no? Un poquito. Sí, sí, lo único que te diré una cosa. Hay un tema que yo creo que tiene importancia, el tema de la pandemia seguramente, la dificultad de la preparación. Pero yo tengo la sensación de que el Valverde de 2020, al final de temporada, en la vuelta, hizo alguna etapa que ya vimos algo que dijimos, oye, quizás Valverde tenía un poco más de gasolina de la que estaba mostrando, yeah, ¿no? Hizo alguna etapa que mostró algunas cosillas. Y a mí me da la sensación que ahí empezaron una serie de críticas que eso a él le comieron un poco la cabeza. Al menos esa es la sensación que yo he tenido, porque en este 2021 es evidente que la actitud que ha tenido Valverde es muy distinta. Y sea por falta de fuerzas o no, yeah, a mí me da la sensación de que la actitud, o sea, por decirlo claro, tú haces un décimo en la vuelta y no te he visto prácticamente en toda la Vuelta a España, salvo esa etapa que hizo ese intento que le ganó Woods, sí, pero el resto de la Vuelta a España no lo vimos. Uh-huh. Utilizó la táctica de estar ahí... trabajando para el equipo, clasificación de los equipos y todo y tal, y no le vimos. Yeah. En los últimos 10 días te he visto más que en toda esa Vuelta a España. Y eso para mí es muy importante. Y al final queda séptimo en Itzulia. ¿Y qué? ¿Sabes lo que te digo? Al final la posición en la general puede ser la misma, pero la actitud es muy distinta. Sí, sí, sí. Y yo creo que todos firmamos una Itzulia quedando séptimo, viéndolo como lo hemos visto, a volver a quedar séptimo y que haya trabajado para una clasificación de equipos. De tanto y tanto. O sea, yo creo que eso es clave. Yo creo que Valverde ahí... tengo la sensación de que nos ha escuchado, voy a decirlo así, y que si este va a ser el último año, el tío habrá dicho, pues me vais a ver. Pero yo tengo esta sensación de este año. O sea, es muy positivo. Ya sabéis que yo soy el primero en decir que ya le habíamos pedido bastante y que no había más que pedirle. Yo creo que este año yo lo que le pido es que siga como está. Que siga mostrándose. Ya luego si queda, si en Ardenas no pasa de un décimo, me da igual. Mientras yo lo vea como está corriendo, para mí, chapo.
Sí, bueno, la sensación es esa, ¿no? Que ahora está un pelín más cerca de lo que tendría que ser. A lo mejor no está al nivel de 2019 o 2018, no, pero como mínimo está más cerca de poder llegar a, ¿no? Que de otra forma el año pasado no lo veíamos ni en pintura, que podía estar de ninguna forma. Es decir que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el Valverde y, bueno, ya lo hablaremos la semana que viene. Empieza a tener, semana que viene, no, de aquí 2 semanas, bueno, la semana que viene tiene la Vuelta a Valencia, que ahí a lo mejor lo vemos otra vez de ganar, pero de aquí 2 semanas ya le llega la Lieja y le llega la flecha balona, a ver qué hace en esa Lieja y en esa flecha balona, a ver con quién se encuentra. Exacto. Miguel. Avancemos, Jordi, ¿qué más explicó Manolo? Que nos haya así como interesante. Bueno, otra de las cosas que le parece muy interesantes es el hecho de que la España hoy en día tiene mucha conciencia de clásicas, y eso sí que le gusta mucho de la nueva generación, ¿no? De lo que hay. Y ahí Saúl pues indicó pues un hecho bastante relevante, que es que es uno de los hombres importantes para que esto fuera así, pues Jeff Van Luy, el padre de Nicolás Van Luy, que fue pues el que promovió todo esto a través de Meta 2000, ¿no? Con todos sus artículos de las clásicas y de Bélgica, ¿no? Y yo creo que eso es bastante importante. Sí, ya salió el tema en el episodio 30, creo que es la entrevista que hacemos con Saúl Miguel, y ya salió, ya hablamos de Jeff Van Looy, hablamos de ese trabajo bueno que hizo Van Looy porque llegaran las clásicas a España. Y yo creo que tenemos mucho camino todavía que recorrer, y ya lo había dicho en otras ediciones de este podcast, camino sobre todo también en organizar clásicas. Es decir, que vaya, que nos estamos divirtiendo un montón con las clásicas, pero también a lo mejor las queremos ver aquí en España. Y luego ya entramos en la parte, digamos, que entró pues una preguntas obligadas, ¿no? Que es el de los tiempos pasados, los tiempos oscuros del dopaje. Yo creo que ahí entramos siempre en el mismo tema, y no es por querer esquivar el tema, pero yo creo que es mucha paja la sensación que yo tengo, David, de que yo creo que ha llegado un punto que ya todos somos conscientes de que hubo lo que hubo, ¿no? Esa es al menos la sensación. Y él no lo niega, él dice que en el fondo pues todos fueron culpables. O sea, pero también dice que incluso, yo creo que ese argumento es bueno, que al final también culpa un poco incluso al aficionado. Y eso puede chocar, ¿no? Yo creo que ahí estoy convencido que le pueden caer muchas críticas por lo que acaba de decir, dando la culpa también al aficionado, pero yo lo voy a mirar desde otro punto de vista. No voy a molestarme por lo que acaba de decir, sino más bien pienso que quizás mi exigencia ahora, a la hora de pedirle a los ciclistas lo que le pido, consigue que en parte yo también sea el culpable. En parte de cuando yo vengo y digo, hostia, es que Valverde no hace nada. Hostia, pues yo no digo que sea el caso, pero podría ser el causante de que si eso le llega al ciclista, pues él opte por pensar, hostia, es que igual necesito algún tipo de ayuda, ¿no? No sé, es una forma de verlo. Yo puedo entender que aquí haya mucha gente que se pueda haber cabreado con este tema, pero yo creo que es, en el fondo, tanto la prensa, los equipos, los presupuestos, yo creo que todo el mundo es culpable de lo que pasó. Y él sobre todo remarca lo de Eufemiano Fuentes, que dice que al final él no iba a los ciclistas, sino que eran los ciclistas los que le venían a él. Al final eso también dice mucho del hecho de que los propios ciclistas querían optar a esas cosas. Bueno, no sé, tú este tema, ¿cómo lo viste, David? No, cogiéndote un poco el hilo del último que has dicho sobre Eufemiano Fuentes, quita un poco la responsabilidad a los equipos, ¿no? Y le da el peso a los corredores individuales, ¿no? Bueno, también habló de un caso en su última Vuelta a España que le ofrecieron hacer, no explica qué, pero le ofrecieron hacer algo y como equipo se negaron, es decir, que ahí choca un poco, ¿no? La idea, pero ya sabes que a mí me gusta poco hablar de dopaje porque creo que pisamos un terreno tan resbaladizo. Que no sabemos, no tenemos ni idea. Y yo, todo lo que has dicho antes me suena a Bauters. Bauters lo explica así, tal cual, en su libro, tal cual, ¿no? Él llegó aquí a España, veía que los españoles corrían mucho y que él había entrenado mucho y no los seguía y cada día quedaba último y descolgado y al final pues cae en la trampa, ¿no? Pero, oye, Jordi, no sé, a lo mejor llámame hipócrita, ¿no? Pero sí, y porque has dicho Valverde, pero no es por
ensuciar nada, pero si Valverde no puede, pues que no pueda. Y ya está. Y que seamos conscientes de que no pueda y punto. Es decir, yo lo que no quiero es que ahora diga Van Aert, por ejemplo, joder, el Van der Poel me pasa la mano por la cara todos los días y me está aquí comiendo un morro y ahora coge el Van Aert y se topa para poder ganarle a Van der Poel. Pues a mí eso no me gustaría, tú. Ya está, hay que reconocerlo, es mejor corredor y punto, y ya está. Pasa que los egos son muy fuertes. Y eso también ahí choca un poco. No sé, luego si quieres comentarlo, pero también una frase me apunté sobre lo que hizo Manolo Sainz, que dijo que el 90% de los corredores, de la gente que dice que están limpios, no lo están. Si lo dices porque lo conoce, ¿no? La cuestión. Pero bueno, no sé. A mí me parece que no hace falta dotarse. Yo creo que hay una línea muy sencilla, y al final él también dice lo mismo, que al final la línea del dopaje la marca la propia organización. La UCI. ¿Dónde está? Sí, la UCI. Exacto. La UCI es quien decide qué es dopaje y qué no es dopaje. Sí, sí. Y al final a mí, yo tengo la sensación de que eso es una línea muy fina y que al final, pues sí que evidentemente hay sistemas de dopaje, pues que son evidentes, las transfusiones de sangre eran peligrosas, eran muy peligrosas. Y evidentemente depende de qué fármacos te puedes tomar, pues seguramente también son peligrosos. Lo que pasa es que hoy en día, pues nada, tú escuchas lo que está pasando con el tema de las vacunas, hoy mismo, una tontería, pero escuchaba una noticia que decía que era más peligroso para que te cree un trombo un ibuprofeno que la vacuna. Sí, sí, eso ya lo sabía. Hay más porcentaje. O sea, y nos tomamos los ibuprofenos como si fuesen píldoras. Y no te hablo de los anticonceptivos, que aún es peor todavía. Por eso te digo que al final, cuando veo mucha gente indignada por las redes y tal, me pregunto si son conscientes de dónde está el límite. Y como no entendemos, es lo que tú dices, corramos un tupido velo, que otros pierdan el tiempo al hablar de estas cosas, y yo me quedo con las palabras de las gentes que lo han vivido, que llega un punto que está bien, que reconozcan qué ha pasado, que se digan las cosas tal cual como son. Es que, evidente, guardan muchos temas, es evidente, no tengo ninguna duda, no pueden decir todo lo que saben, ya. Es evidente, porque se caerían muchas cosas, no solo del ciclismo. O sea, hoy en día cualquier persona que intente ganar un premio o algo, él lo dice, que los humanos, en el fondo, pues cuando queremos una cosa, pues somos capaces de muchas cosas. Hay un momento que lo dicen. Y yo creo que es verdad. Hay mucha verdad en eso, y no solo en el ciclismo, sino en la vida en general. Es que si siguiéramos con este tema del dopaje, al final no podríamos hablar de ciclismo, Jordi. No, porque si ahora tú dices... Claro, es que tú ahora dices, es que me lo voy a inventar. La Lieja de 1998 fue la mejor carrera. Eso ya no lo puedes decir si te metes con el dopaje. ¿Me explico? Entonces es mejor disfrutar de aquella Lieja, porque las reglas del juego en ese momento eran las que eran, y ya está, y esperemos que ahora las reglas sean otras. Y lo que tú has dicho, ¿no? Por cerrar un poco el tema, ¿no? La UCI al final es la que marca la raya, ¿no? Y sí, sí. La gente aprovecha esa raya y ya está. Tú, vamos a acabar con alguna cosa un poco más amable, porque si no nos va a quedar un regusto de boca fatal. A mí me gustó también otro tema que le sacó y viene a cuento de lo que dijo Pachivila. Si te acuerdas, Pachivila, cuando lo entrevista a nuestro compañero David García a pie de puerto, dijo Pachivila que estos corredores jóvenes que van fantásticamente bien desde febrero hasta final de temporada, que estos petarán. Y yo creo que Manolo Sainz le dio un bofetón, ¿no? Un poco, y puso sobre la mesa un detalle muy interesante. Jordi, cuéntalo. Sí, no, él, yo creo que le contradice un poco. Sí. Yo creo que lo matiza mucho, hasta el punto que deja casi a Pachivila como mal, ¿no? Sin nombrarlo ni nada, cuidado. Sí, sí. Él lo que dice es que estos chicos, precisamente lo que vendrán es mucho mejor preparados físicamente y con mucha experiencia. Y eso les puede venir muy, muy bien para el futuro. Sí que es verdad que matiza, y puede ir un poco más encaminado lo que dice Pachivila, que ahí yo creo que está bien comentarlo, es que psicológicamente pueden tener problemas. O sea, es evidente. Pero eso es un tema de cansancio. Es un tema de que, claro, evidentemente, uno se puede cansar de
Yo sobre todo lo veo más en las dos partes de la moneda, tanto el que no consigue nada como el que lo consigue todo. Ah. Evidentemente, psicológicamente hay que estar muy fuerte para mantenerse ahí. Cuando no consigues nada y no hay manera, y cuando ya lo tienes todo y dices, ¿y qué hago más? ¿No? Pero yo creo que lo que es el deportista de entremedio, que es a veces puede ganar, a veces no puede ganar, sí, yo creo que tiene mucha hambre y siempre va a estar a tope. Creo que es un poco eso. Hablando de corredores que no ganan, el otro día estaba buscando una estadística que no la he encontrado, pero encontré otra interesante. ¿Tú sabes quién es el corredor, digamos, con más puntos UCI que nunca ha ganado una carrera en su vida de ciclista? No. Pues es Pierre Serry del Decaunic. Es Ajá. El corredor con más puntos UCI que no ha ganado nunca una carrera, ¿eh? Está curioso. Es interesante el pobre Pierre Serry, ¿eh? Ahí currando para Gregario en potencia, ¿no? Pues sí, Gregario en potencia. Oye, han anunciado que de aquí 2 semanas habrá segunda parte. Bueno, estaremos atentos, lo escucharemos y bueno, si nos apetece y está guay, pues hablaremos de ello, porque yo creo que ha sido interesante el debate que hemos tenido, ¿eh? Esta segunda parte apunta a su vuelta al ciclismo como manager y, bueno, estaremos atentos a ver de lo que dice y de lo que opina la gente, sobre todo, ¿no? Pues sí, tú, Jordi, se nos ha ido el tiempo de la actualidad y no sé, ¿qué más habíamos preparado? A ver, bueno, un titular solo, ¿eh? No te sí, hemos preparado muchas cosas, pero las dejamos ya en el tintero porque es que si no, ahí no podemos. Había el tema, a ver, este me lo habías apuntado más tú, David, sí. Es el tema de la acusación de Lance Armstrong o el tema de utilizar bicicletas con motor. Yo te lo vuelvo a decir, no me creo nada aún. O sea, yo creo que todos son un tema. Ya veremos, a ver cómo evoluciona tema. Es curioso, sin alargarnos mucho, es curioso que justo sale cuando han acusado a su hijo de abusos sexuales, me parece que ha sido. Es decir, que haya salido en el mismo momento. Es decir, que me parece. Pues como, imagínate. Por eso. A saber a quién ha cabreado. Sí, pero más, bueno. Más. ¿Qué más cosas habíamos? Que no, que lo único que vengo a decir es que de momento las noticias están viniendo por una parte francesa de un tío que tal, que y no hay pruebas ninguna. O sea, que cuando haya pruebas hablaremos. Ya. Y luego, de declaraciones de Michael Matthews, que habla que se ha convertido en un deporte de combate de boxeo, prácticamente el ciclismo, ¿no? Bueno, curioso. Sí, sí. Y las declaraciones del entrenador de Wout Van Aert, que diciendo que quizás Tirreno fue demasiado duro y para la preparación de las clásicas. ¿Ves, Jordi? ¿Nos ha quedado esta aquí? Sí, pero ves, Jordi, cómo tenías tu razón hace unos meses cuando lo dijiste, que Van Aert se centre en las clásicas, que se deje de ganar vueltas por etapas. Pero no te escuchan, Jordi, no te escuchan. Si tendrías que estar en Jumbo y no aquí haciendo un podcast, Jordi. Claro, claro. ¿Y tú qué harías en mí, eh? Bueno, tienes razón, yo qué sé, ¿con quién me iba a pelear yo? Ahí bueno, está el tema. Bueno, tú, ahora sí que vamos a cerrar ya, Jordi, vamos a cerrar y el último apunte que queremos dar es Romain Sicard, que ha anunciado su retirada esta semana por problemas cardíacos y lo comentamos también porque Romain Sicard tenía el récord del corredor que llevaba más tiempo sin ganar desde su primera victoria, primera y única, porque solo ha logrado una, Romain Sicard en toda su carrera deportiva, ganó el 3 de mayo de 2009, nada. Hace 12 años, en la subida al Naranco, cuando aún existía la subida al Naranco, porque la de 2010 fue la última. Romain Sicard, si recuerdas, pintaba como un corredorazo y los franceses estaban frotando las manos, ¿no? Y bueno, ha tenido que dejarlo. Y oye, ¿no te parece un poco extraño que haya tantos corredores con problemas cardíacos últimamente? Sí, la verdad es que sorprende, ¿eh? Que salgan, bueno, tantos casos de corredores, ¿no? Porque hemos visto Ulissi, Viviani, Stewart, Sicard. Y los que no sabemos, no sé, yo creo que esto últimamente pues está saliendo mucho a la palestra y yo no sé, yo lo dejaría para otro día, David, y porque me da la sensación que esto da para un programa entero. Vamos a investigarlo mejor y un día hablamos de este tema. Pues venga, va, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a subirnos a la bicicleta y nos ponemos ya en ruta, que se nos ha ido el tiempo, va. Vámonos. Pues empezamos en ruta con la carrera de que hemos disfrutado esta semana. Yo creo que ha sido una carrera, David, para mí muy divertida. Pues sí, desde la primera hasta la última etapa, la verdad.
ha tenido un poco de todo. Ya empezamos el, bueno, la semana pasada, como tuvimos que grabar el lunes, pues ya habíamos visto lo que había sucedido en la crono, con todo el espectáculo, digamos, de la salida de Roglic al principio, por qué era, por qué tal, ¿no? Ya empezó, digamos, esta Itzulia con morbillo, ¿no? Con el tema ese de decir, mira, ya están pasando cosillas, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo vamos a enfocar un poco por puntos de debate, porque yo creo que poco o mucho todos hemos visto la carrera y sería repasada, pues yo creo que con debates lo podemos repasar y puede estar divertido. Y el debate, claro, es el duelo, ¿no, David? Roglic versus Pogacar. Era lo esperado y ahí ha estado, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es, no ha defraudado para nada, ¿no? Porque podríamos, yo qué sé, podríamos poner casi una balanza y yo te diría casi que, así de memoria, ¿eh?, que en la segunda etapa Pogacar intenta escaparse y no se va, y ahí a mí se me encendió un poquito la alarma, porque normalmente cuando Pogacar ataca se iba, ¿eh?, y ahí tampoco Roglic salió por él. Luego ya en la etapa... Sí, ¿no? Pero acuérdate que esa segunda etapa... Dime. Lo que me hizo gracia es que todo el mundo daba por hecho que las bonificaciones se las iba a llevar Roglic. Ya. Y se las llevó Pogacar. Y eso ya a mí ya me dio algunas pistas de cuidado. Esto no va a ir tal como pensábamos. Pues entonces esa segunda etapa la vimos los dos de forma diferente, ¿eh? Yo con el rabillo del ojo diciendo, ay, que no sé, que no se ha podido escapar, a ver si no está bien. ¿Mm? O con el, oye, pues se me lleva las bonificaciones, ¿no? Sí, sí. En el fondo también tuve la sensación de lo que tú dices, ¿eh?, de que Pogacar hizo varios intentos porque tenía la diferencia de la crono y no se pudo ir. Pero yo me acuerdo que todos dábamos por hecho que ese final iba encima bonificar Roglic y llevarse los segundos. Y bueno, era, empezaba a ver un poco el ¿cómo se dice?, lo que vimos en el Tour, ¿no? Esos recortes que iba haciendo Pogacar progresivamente, ¿no? Y empezamos a ver un poco esa película. Al menos la sensación que tuve yo al final. Sí, sí, sí. Luego un poco llegamos a la etapa 3, que yo creo que vaya, una etapa 3 fantástica. Si no llega a ver la etapa 6, yo creo que la hubiéramos puesto ya en el top también, ¿no? De ese que vamos haciendo ese top, ¿no? Porque el duelo fue brutal. Se pegaron una de leches entre los dos, ¿eh, Jordi? Ahí ya se veía claro que, al menos en ese momento, pensábamos que eso ya era cosa de dos, ¿no? De que esa carrera iba a ser el gran duelo que estábamos esperando y que eran ellos dos contra todo el mundo. Y que estaban, ¿no?, el nivel de los eslovenos en ese momento yo creo que estaba muy por encima de lo que estaba, de lo que estaban los demás. Yo sí que me fijé, ¿eh?, y no lo digo ahora de pasada, sino que sí que me fijé que Vinegar se había dejado un poco de tiempo y sobre todo que Magnútil aún también se había dejado un poco más de tiempo. Es decir, en eso sí que me fijé. No sé por qué, pero me fijé, ¿eh? Como diciendo, mira, los segundos espadas han dejado tiempo. Luego lo que pasa es que, bueno, que los segundos espadas se convirtieron en primeros, ¿no? Fue curioso. Uh-huh. En esta etapa también, no sé, hubo como más sorprendido, ¿no? Que a lo mejor no hablaremos del de Eddie Bushman. Es decir, no ha hecho una buena Itzulia, no sé si estará rodándose, ¿no? Y Shanman tampoco ha acabado de ir bien, ¿no? Es decir, no sé cómo... Se difuminaba muy rápido. En la etapa 2 sí hubo movimientos de Shanman, sí. Pero se difuminaron muy rápido. Yo creo que ahí la cosa, pues se les fue totalmente la carrera, ¿no? No supieron encontrar su punto, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, 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 sí. Bueno, continúa. ¿Cómo va el duelo? Estamos, bueno, en la etapa... a ver, yo creo que llega la etapa 4, ¿no? Que creo que es la etapa 4 es la que nos cambia la película totalmente, ¿no? Uh-huh. Ya en ese momento hay esa fuga donde están Magnulti y Vingegaard por delante y bueno, se ve claramente un marcaje, ¿no, David? De entre Pogacar y Roglic, de decir, no, marcaje lo hacemos entre nosotros, ¿no? Esa fuga a nosotros no nos interesa. Pero ahí ya sucede lo que todo el mundo critica, que es que esa táctica de Jumbo es como muy extraña. Además, hay imágenes ahí de que tiene, creo que es Tolhek y sí, no sé si llega a estar incluso Omen. Hay dos jugadores, sí, sí. Exacto. Que no tiran del grupo perseguidor para cazar esa fuga. Y es evidente que ahí, pues claro, Magnulti se va a poner líder, que le va a quitar el liderato a Roglic y eso parece todo como muy extraño.
Yo, a ver, yo cuando, después de acabar la etapa, dejé pasar un tiempo para ver si encontraba reacciones y explicaciones. Y al final me fui a la raíz, a Jumbo, a ver qué explicaba Jumbo. Y su manager dijo que lo único que estaban buscando era que Vinegar ganara la etapa. Es decir, y yo estoy convencido de ello. Ahora te voy a explicar lo que yo creí, y además lo publiqué, creo que lo publiqué en Twitter. Es decir, Jumbo hizo un mal cálculo. Es decir, Jumbo pensaba, bueno, se van a escapar estos, Vinegar no va a tener que trabajar, vamos a ganar la etapa y continuaremos con Roglic de líder. Pero lo que pasa es que al final la cosa se le complica mucho. Entonces, yo, para saber si era una táctica errónea o no, dije dos cosas. La primera, o Roglic estaba que se salía, iba tan sobrado que luego lo solucionaría, que es lo que sucedió, o una de dos, que también se había especulado, que Roglic fuera muy mal y pusieran a Vinegar por delante. Pero eso me fallaba a mí, porque por eso me había fijado en la etapa 2 que Vinegar no iba tan bien como iba Pogacar. Por tanto, contra Pogacar no tenía nada que hacer. Y contra Magnutin, bueno, más o menos, irían más o menos cara a cara. No sé cuál es tu opinión sobre esa táctica de Jumbo. Bueno, a ver, a mí hay algo de esa etapa que pensé un poco lo que tú decías en ese momento, ¿eh? De que quizás Roglic tenía alguna carta escondida que podía mostrar en Arrate, ¿no? Sobre todo porque la quinta etapa ya vimos que era casi una etapa de transición, ¿no? Sí tenía esas esperanzas de que pudiese pasar algo en Arrate, pero claro, tú te planteas un escenario normal, digamos, en Arrate, ¿no? Lo que ha sucedido. Y claro, tú piensas, hostia, ¿quieres decir que va a haber tantas diferencias como para que ahí sí le salga bien la jugada, ¿no? O sea, al menos sí, yo la sensación que tenía era esa. Sí, sí, sí. De decir, ya, pero ¿quieres decir que Roglic le va a poder sacar los segundos a Magnutti? Porque al final, lo que sí que tenía claro una cosa, al final, Roglic estaba por delante de Pogacar. Con lo cual, mal, la situación tampoco era. Pero yo vi 23 segundos solo, lo que tenía que recortarle. 23. Sí. Y ya en la etapa número 2, en la que te dije, no, en la 2 no, en la etapa número 3, que no hemos dicho nada del puertecito de 3 kilómetros, qué bonito ese puertecito de 3 kilómetros, señor, ¿eh? No hemos dicho nada, pero precioso eso. Sí, sí. Pues en esa etapa ya le caen 18 segundos en 3 kilómetros. Bueno, la cosa, sí, podía ser un poco ajustada, más la bonificación, ¿eh? Es decir, que, bueno, era factible, ¿eh? No, yo no sé, factible o no, pero sí que pensabas en un arreón final en Arrate, ¿no? O sea, sí, sí. No, claro. En la película yo creo que nadie se podía pensar lo que pasó en la etapa 6. No. Luego, luego hablaremos de quién han sido los detonantes de todo esto, porque me parece muy interesante. Pero yo creo que, no nos esperábamos ese final, con lo cual sí teníamos una sensación extraña de que la jugada les podía haber salido mal, ¿no? Y por eso hubo tantas críticas. Luego hubo esa etapa 5 de transición, que creo que ahí, pues, ya hablaremos también de lo que hizo de Koenig ahí, que parece espectacular. Pero llegamos a la etapa 6. Y yo creo que en esa etapa 6, la final, ahí yo creo que es... Nadie se esperaba... Bueno, menos, no sé, igual alguien me sorprende y me dice, sí, yo sé que me esperaba una cosa así. No. A mí me parece espectacular lo que ha pasado ahí, porque además en ese descenso lo que hace Astana es espectacular. Roglic es muy inteligente, sobre todo Valverde también es muy inteligente ahí. Saben coger ese movimiento, yo creo que está muy bien. Y ahí, pues claro, empieza el debate. Y ahí es cuando empiezas a pensar que Jumbo quizás sí tenía claro que podía pasar eso. O no, es que es muy difícil. Es que es muy difícil de pensar que lo podían saber, pero que supieron coger el momento exacto para poner, digamos, en un problema estratégico a Emirates, sí. Porque, claro, si hubo margen... Yo la pregunta que hago, David. Si estamos hablando de que en todas las etapas había un marcaje entre Pogacar y Roglic, ¿por qué no sucede en ese descenso, ese marcaje? O sea, ¿qué le hace pensar a Emirates que es mejor que Pogacar se quede a ayudar a Magnulti? Es un error de Emirates, totalmente, si es que no salta la Exacto. Yo, eso es una cagada como un piano. Es decir, yo cuando... ahí es lo que yo creo que eso es una cagada de Emirates, porque si tú
te habías convencido que la táctica estaba en hacer un marcaje entre los dos eslovenos, ¿por qué los rompes ahí? Por mucho que tengas el líder, si da igual, si es que el líder lo que tenía que haber hecho es que si el Pogačar se iba con Roglic, pues haberse ido él también. ¿Sabes lo que te digo? Porque en el fondo ese descenso ya no es un tema de fuerzas, es un tema de estar atento y de Pogačar seguir al verde. Sí, sí, pero ya lo sabes que en un descenso, en cuanto te entra el aire, ya está, ya lo has cagado. Pero es que, a ver, vamos a ver. Tampoco, bueno, no quiero decir que hay que ser muy listo, pero ya te digo, te vuelvo a decir que en la etapa número 2 Magnulti se quedó y Magnulti no dio las buenas sensaciones que para poder defender ese liderato. Es decir, es que es de locos pensar que Magnulti en Arrate podía defender el liderato. Por tanto, el líder, por mucho que él llevara el maillot de líder, era Pogačar. Es decir, que Magnulti tenía que estar vestido de líder y delante de Pogačar cortándole el aire. Y si se va a Roglic, Magnulti detrás de Roglic con Pogačar a rueda. Y eso tendría que haber sido así. Entonces, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Y a lo mejor Pogačar hubiera podido tener alguna posibilidad de ganar la carrera. Pero no fue así. Yo creo que es un error totalmente táctico de Emirates y lo saben aprovechar, no. Las piernas que demostró Roglic, vaya, es para quitarse el sombrero. Sí. Y lástima que a Valverde le faltaron nada, 150 metros me parece que le faltaron para quedarse a rueda y montar un espectáculo con Valverde. Yo hoy he sido yo el que he hecho los deberes con Alberto Campos, ¿vale? Ah, amigo. No te lo he querido poner, pero ha sido muy guay, ¿eh? Ese Twitter. Sí, ha hecho un hilo muy interesante y ahí hay dos detalles de lo que estabas contando que son muy, muy claves. Sí. Yo creo que está muy bien el análisis que hace porque además te hace ver pues esos detallitos que, por ejemplo, el tema de este descenso, que se quede Pogačar con Magnulti, pues ya es lo que estamos diciendo. Yo creo que ahí hay un... Voy a precisar una cosa antes, ¿eh? Creo que ahí hay un tema de que Jumbo, en todo momento, su líder fue Roglic, porque puedes creer que Vingegaard puede estar ahí y que puede ganar una etapa, pero tú lo que piensas es que Roglic tiene que ser que va a ganar Itzulia. Esa es la sensación desde la primera hasta la última etapa de Jumbo. En cambio, de Mirage no podemos decir lo mismo, porque de Mirage lo que tenemos que decir es que sí hubo un momento en que Mirage pensó que Magnulti podía ganarle Itzulia, ¿no? Y ahí está la clave de la diferencia. ¿Por qué? Porque el primer análisis que tenemos que aportar de lo que dice Alberto Campos es que justo después de ese descenso, cuando empieza a picar para arriba la cosa, Magnulti se empieza a quedar. Y ahí, en ese momento, Pogačar se queda, sí, a esperar. Pogačar duda y se pone a hablar con la radio. Sí. Y eso es el momento en que esos segundos son vitales para que luego, cuando está a punto de alcanzar a Roglic, no le dé tiempo. Porque Roglic también es muy listo, sabe que viene Pogačar y dice, yo me voy. Y ahí es cuando aprieta y lo destroza totalmente. Sí. Y además, lo que hemos dicho de Valverde, esos 150 metros que le faltan ahí, también lo dice Alberto Campos, que hace un análisis de los vatios que se están moviendo en ese punto y hay un momento en que dice que es que literalmente Valverde va a, no sé si eran una burrada de vatios, 400, no sé si va por ahí la cosa, no lo sé de memoria ahora mismo. Pero que llega a un punto que es que Roglic lo lleva 5 o 6 segundos a más vatios hasta que Valverde ya no puede. Sí. Y se suelta. O sea, en ese momento Roglic lo está dando todo sabiendo, no que tiene Valverde la rueda, sino que tiene el otro que está viniendo. Sí. Y es que Roglic luego no para en ningún momento, casi no pide relevos hasta llegar a Rate, es decir, que es lo que decimos, es espectacular, porque sabía que eran uno contra uno. Se convirtió todo en un uno contra uno al final, ¿no? Roglic contra Pogačar. Pero fíjate en el detalle, para Roglic es un uno contra uno todas las 6 etapas, para Pogačar hay algún momento que no es así. Bueno, pero porque le, y hacen, ahí está la... porque le hacen creer a él que no sea así. Exacto. Eso es lo que vengo a decir, o sea, que yo no entiendo por qué, si Magnulti se queda en la segunda etapa, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Exacto, yo creo que el error viene más en ese sentido, ¿no? Que el equipo cree en algún momento que Magnulti puede ganar, la hecho.
Sí, no sé, no sé si fue Alix o fue Contador, ¿no? Estaba con Alix. Sí. No sé quién fue de los dos que dijo que se tienen que perder carreras así para poder ganar otras. Fue Alix, sí, sí. Pues dijo que lo encuentro sí. acertadísimo. Esta vez lo encuentro acertadísimo. Sí, sí, es un gran aporte de que McNulty... y bueno, hablaba tanto de McNulty como de Pogacar, yo creo, ¿eh? Pero en el fondo es lo mismo, que esa derrota les haría mejores. Sí, sí. Y que ahí se aprendía más perdiendo que ganando, sí. Y otro detalle es que Vinegar sí que iba en la sillita de la reina, porque iba chupando la rueda de Pogacar, pero bueno, tampoco, supongo que ya tenía bastante porque sabía que iba a ser segundo de esa carrera, pero tampoco le ataca, que le podría haber atacado, porque yo creo que Pogacar muchas más fuerzas no le iban a quedar a Pogacar. No lo si hace. Quieres hablamos un poco de estos digamos héroes inesperados que provocó los marcajes, ¿no? Que fueron precisamente pues este McNulty y este Vingegaard, ¿no? Y haciéndose un poco de repaso, pues McNulty pues hace muy buena crono, quedando segundo, eso le pone un poco en la posición tal, en la etapa 4 pilla la fuga que lo pone líder y luego pues viene un poco ese fiasco, ¿no? En la etapa 6 en Arrate, donde se queda que no puede seguir el ritmo, ¿no? Y en el caso de Vingegaard, hace también muy buena crono porque queda tercero. Eso también hay que comentarlo y remarcarlo. Yo sé que la clave de todo esto es eso, precisamente. Pilla esa fuga de la etapa 4 que hubiesen buscado la victoria, pero no puede. Pero luego, a diferencia de McNulty, sí hace un marcaje perfecto a Pogacar, que eso le da el doblete a Jumbo. O sea, yo creo que ahí la batalla entre los dos creo que la gana Vingegaard clarísimamente, ¿no? Sí, y ya. A mí lo que me parece ahora acaba de venir a la cabeza, ahora mismo. He leído unas declaraciones de McNulty que dice que no, que está contento con su carrera y tal, que todo esto le servirá y que se va tranquilo a participar al Tour del Salps y que todo eso irá súper bien para liderar el Giro. No puede ser que Emirates, queriéndole hacer eso, sentir líder, le fuera como dar un ánimo, ¿no? Para ir al Giro de Italia, ¿no? Esa confianza. O sea, ahí es cuando cobra sentido lo que dice Alix, de que perdiendo se ganan carreras. ¿Sí? Es que yo creo que está bien valorarlo de esa forma, saber qué tal. Eso, lo que nosotros consideramos que es un error de Emirates, ¿no? De cara a la Itzulia, pues a futuro puede ser pues un golpe de confianza hacia McNulty, ¿no? El hecho de que Pogacar trabajara para él. Y oye, que lo hemos dicho más de una vez, que a nosotros dos nos gusta muchísimo McNulty. Es que es un muy buen corredor, ¿eh? Además, Coronel sube, es decir, que le queda recorrido por hacer, ¿eh? ¿Tú darías por bueno es que no sé si va a Vinegar al Giro, ¿no? Pero darías por bueno un buen duelo entre los dos. Vinegar ahora mismo se va a hacer las Ardenas. Está apuntada a las Ardenas, a las 3 de las Ardenas. Y luego Vuelta a España tiene Vinegar. De momento. Pero bueno, que ahí hay dos ciclistas que son bastante interesantes, ¿eh? Sí. Además, McNulty viene de hacer su debut el año pasado en el Giro y quedar 15. Es decir, que ahora supongo que el objetivo es hacer un top 10, digo yo, siendo un poco realistas, ¿eh? Sí. Aunque veremos a ver la participación que hay. Dime. Y luego, si te parece bien, vamos a hablar de uno de los protagonistas de Stage Julien. Por favor. ¿No? Un protagonista indirecto que es David Godí. Que creo que ha sido determinante en el fondo. Totalmente. Porque, a ver, haciendo repaso de su Itzulia, no solo queda quinto en la general, que está muy bien para Godí, teniendo en cuenta quién hay en la carrera, sino que además, pues oye, queda cuarto en la segunda etapa, en la tercera etapa entra sexto, ni más ni menos en un grupito con Valverde, Adam Yates, Mikel Landa, a 5 segundos de los dos eslovenos. Sí. Está muy bien. Y luego en la etapa 6, a ver, no solo es uno de los que es listo y se pilla el corte bueno en la bajada de Astana con Roglic y compañía, sino que además en Arrate es clave para la victoria de Roglic y de hecho de ahí yo creo que todo lo que se había criticado a Roglic, ¿no? Ahí cambia, ¿no, David? Pues sí, totalmente. Además, no te voy a decir que me emocioné, porque no fue así, pero es que ahora va a sonar mal, ¿eh? Va a sonar muy mal. Pero Francia lleva mucho tiempo sin ganar un Tour.
y ahora me van a tirar piedras encima. Pero yo creo que es interesante que haya un francés que pueda ganar el Tour, porque le da como, no sé, como más emoción a la carrera, ¿no? Porque hay como más pasión, ¿no? Y yo no voy a decir que David Cadou pueda ser un futuro ganador del Tour, aunque a mí es un corredor que me gusta muchísimo. Y podríamos recuperar los capítulos, los episodios que hicimos entre final de temporada y principio de temporada, donde hablábamos justamente del reto que suponía para David Cadou este 2021 y más viendo cómo estaba Pinot. Y de momento, oye, de momento yo creo que es excelente, excelente lo que está haciendo David Cadou esta temporada 2021. Es que empezó ya siendo sexto en el Tour del Sars Maritimes. Luego a la siguiente gana una clásica de esas duras francesas. Y ahora gana un etapón, porque esta ya no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir, está en la lista de mejores carreras de este año, la subida Rate, la gana y queda quinto en la general. Vamos a ver. Es que Pogačar, siendo quien es incapaz de recortarme. Sí, a tope. Se lo merecía totalmente. Además, sé que le preguntó dos o tres veces, ¿no? Seguro, ¿eh? Seguro. Y dice, sí, hombre, sí, tranquilo, que vas a ganar. Sí. Hubiera sido muy feo, ¿eh? Yo creo de Roglic. Hubiera sido muy feo. Pero yo creo que ahí se hubiese ganado muchos enemigos y yo creo que ahí eso estaba más que hablado. Internamente del equipo, digo, de Jumbo, de oye, tío, este tío déjalo ganar porque primero te vas a ganar muchos enemigos y segunda porque se lo merece, cojones, porque te ha dado la chulia. O sea, porque hubo momentos, no sé si te acuerdas, que cuando ponía en duda Roglic, decía, uy, no sé, no lo veo bien. Sí. Y Godí empezó a tirar, el otro se agarró su rueda y eso fue determinante. O sea, eso fue clave. Oye, nos avanzamos un poco, pero ahora va a las Tres Ardenas, Godí. ¿Crees que luego puede dar una sorpresilla por ahí? Tú ya sabes que cuando tú me hablas del Tour y estas cosas, pues yo te escucho y te entiendo y me gusta, también. O sea, sí. Pero yo, a mí es que estos tíos me gustan mucho las clásicas. Yo es que Godí lo veo mucho para las clásicas y tengo muchas ganas de verle ahí. Yo lo del Tour, pues bueno, pues sí, también. Bien, y entiendo lo que dices, del francés y tal. Lo veo difícil, porque Godí piensa que también en la crono se deja un tiempecillo. Y yo creo que ahí peca un poco, para grandes vueltas. El tema de cronos y tal. Sí, sí, tiene que mejorar. Es complicado. Por eso luego, estos tíos como suben de esta manera y con lo que hacen y además ganando una etapa de esta manera, hostia, a mí luego yo de cara a las clásicas de Ardenas, hostia, a mí me pinta muy bien esta gente. O sea que tengo ganas, muchas ganas de Ardenas, de ver y tanto que sí. Molaría. Venga. Sí. Y luego vamos a hablar, a ver, protagonistas, Astana. Sí. Astana, pedestal. O sea, es evidente que Astana. Mira, voy a empezar este tema con una declaración de Pogačar después de la etapa 6, que no sé si la has visto. No, a ver, dime, a ver si me suena. Pogačar lo que dice es, no entiendo por qué bajan así. ¿Vale? Y claro, Pogačar no lo entiende porque piensa que venía a ganar Astana y lo que me han jodido, ¿no? Y yo puedo entender que se haga esa pregunta, lo que pasa que luego matiza y dice que bueno, que el ciclismo también se baja bajando, o sea, que el tío matiza y dice que es totalmente lícito y que no pasa nada, ¿no? Pero se hace esa pregunta. Y evidentemente a mí, Pogačar no me va a escuchar, pero supongo que si alguno de Astana le quiere responder, pues yo creo que va a decir lo mismo que yo. Pues porque Aramburu, Omar Fraile y Ioniz Aguirre jugaban en casa. Claro, totalmente. Y que tenía muchas ganas de dejarse ver y muchas ganas de demostrar que son unos ciclistas muy buenos y que quizás no puedan tener el, o sea, yo creo que Ioniz Aguirre era muy consciente que no tenía el nivel para ganar la Etxulia delante de los dos eslovenos. Y recuerda que ese era el último vencedor de la Etxulia. Exacto. Hombre, porque todo el mundo le ponía... Tenía que dar la cara, está claro. Claro, todo el mundo le ponía como candidato a la victoria. Y yo creo que el propio Ion, si le preguntamos, nos va a decir, hombre, sí, claro, soy un candidato. Pero estos dos tíos, ¿tú has visto cómo suben? Yo creo que con sinceridad te diría esto. No te lo voy a poder decir en público, pero te diría esto. Y, claro, ¿cómo puedes combatir a esta gente? Pues oye, demostrando otras cualidades que tienes. Y yo creo que ahí Aramburu, Omar Fraile y Ioniz Aguirre han dado una clase magistral,
de cómo pueden reventar una carrera. Y yo creo que ellos lo tenían claro. Nosotros no vamos a ganar. Pero, bueno, no vas a ganar, cuidado. Ahora vamos a hablar. Sí, sí. Pero esta carrera la vamos a reventar. Y es lo que han hecho. Y para mí es para aplaudirles porque han sido los determinantes de la carrera. Para mí es clave. Bueno, un poco lo que hablábamos antes cuando hablábamos de Manolo Sainz, ¿no? Es decir, Aramburu, Fraile y Johnny Zaguirre los has visto en carrera. Los has visto. Y además, exacto, los hemos visto porque luego han conseguido victorias, pero como mínimo han estado ahí. Luego podrían, y lo recordarás. Podrían ganar o no ganar, pero han estado ahí. Y lo recordarás. Sí, 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 sí. Es decir, motivación es al 200%, la verdad. Sí, sí. O sea, básicamente, el resumen, en la etapa 2, bajada espectacular de Aramburu, la primera, porque hacen par. O sea, la primera bajada espectacular de Aramburu, que se deshace de todos los que iban en cabeza y consigue llegar solo y se lleva la victoria, que por fin, victoria de Aramburu, y además, haciendo, en el grupo perseguidor, llega Omar y hace segundo. Sí, sí. Contentísimos los dos. Yo realmente me encantó que empezara esa Itzulia de esa manera porque es que era perfecto. O sea, era una gran victoria de Aramburu. Me hace mucha ilusión de esta victoria porque realmente la necesitaba. Venía sin ganar desde que estaba el Caja Rural. Y es la primera de Astana. La primera victoria que hace con Astana. Y realmente, a ver. Si Astana se hubiese preguntado si Aramburu era el ciclista que querían o no, yo creo que en este Itzulia se han quitado esa duda de la cabeza. No, ha hecho una cacho carrera, ¿eh? No, y podría haber dicho, mira, yo ya gano la segunda etapa y me borro. Pero no, continuó el tío apretando e intentando buscar la victoria en siguientes etapas, es decir, que chapó por él. A mí, y me voy a flipar, ¿eh? Va. Pero a mí me hace soñar en la bajada del pollo, ¿eh? Lo que he visto de Aramburu. No, no, te lo digo muy en serio. Guay, guay. Me hace soñar y me hace pensar. Oye, no, lo que tiene que hacer soñar es hacérselo a él, no a ti. No, 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 por eso yo como espectador, a mí, yo lo que he visto yo estos días, me hace soñar en eso, en la posibilidad de que algún día la carrera se le ponga de cara lo suficientemente bien para que él en la bajada. Pónselo en Twitter, pónselo. No, no. Aramburu, que Aramburu responde en Twitter, que sigue, pónselo. Diles esas palabras, que se le queden grabadas ahí. A ver si te escucha. Fuego, ¿no? Que sí. Bueno. No, pero yo creo que esto lo hemos pensado varios. O sea, es que es evidente, es que espectacular. Luego en la cuarta etapa consigue la victoria de Johnny Zaguirre. Perfecto. Yo creo que John también fue muy bien que ganase esa etapa porque realmente John se le había pedido mucho delante de lo que había. Y al final la consigue esa etapa que está muy bien. Y luego en la quinta etapa, el descenso vertiginoso de Aramburu otra vez, con Fraile atrás, que rompen el grupo bajando. Sí. Otra vez. Y las imágenes de Aramburu son espectaculares de esa quinta etapa, ¿eh? Son espectaculares. O sea, es que ves cómo traza las curvas, que incluso Fraile, no sé si lo has escuchado, pero se tuvo que justificar detrás después de la etapa. Porque los comentaristas en televisión, Alix y Contador decían que incluso Fraile era incapaz de seguir la rueda de Aramburu. Y Fraile dijo que no, que yo la seguía, lo que pasa que le dejaba unos metros para evitar un posible problema. Ya, ya. O sea, pero imagínate cómo bajan los dos, es espectacular, ¿eh? Y Aramburu es trazando de una manera soberbia. Y luego ya en la etapa 6, lo que hacen ahí en el descenso rompiendo la carrera de esa manera. Otra vez, yo para mí aplaudirles, han hecho una carrera espectacular y que bueno, se llevan dos victorias, pero sobre todo la alegría de nosotros de ver el espectáculo que han dado. Y el aplauso de la afición, sí, sí, el aplauso sí, de sí. Toda la afición, la verdad es que sí. Sí, sí. Y luego se hace mucha broma de que se vayan a Movistar. Oye, no, que hay, no sé si lo harían igual, ¿eh? Bueno, no lo sé. Es que de eso depende de mucho del equipo, de las órdenes que puedan tener o no, pero es evidente que si no tienes esa libertad de bajar y te dicen, pues no, tenemos que estar aquí agrupados porque hay que ayudar a tal, pues luego cambia la cosa. Evidentemente, yo creo que lo que jugó a favor de esta jugada es que jugaban en casa, creo que se les dio libertad por eso, y que Fuglsang, que venía a la carrera, pues no tuvo ninguna implicación.
¿no? Ojo con Fursland. No, 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 evidentemente. Pero me refiero que en esta Itzulia... Sí, pero Fursland ha dicho que le ha venido muy bien esta carrera para ponerse a punto para las Ardenas, ¿eh? Ojo con y, y tanto que sí, tal como ha ido la carrera, es que todo, yo creo que le ha ido bien a muchos, tal como ha ido la carrera. Porque ha sido un buen trabajo lo que ha pasado aquí, para todos. O sea, la, lo de la sexta etapa, que a 60 kilómetros empiece la guerra, hostia, es mucho curro, ¿eh? Y ahí hay mucho trabajo por el medio. Sí. Y luego, otros protagonistas, otra exhibición de Koenig, la etapa 5, ¿no? Esa fuga que empieza con 6 hombres, Lennesun, Schelling, Amador, Bernard y los 2 de Koenig, Cerny y Honoré. Lo que es espectacular a mí de esa fuga, David, para mí es cómo se van cargando uno a uno. Para mí eso es espectacular. Ya. A mí lo que me gusta es que Schelling ya no es la primera vez que lo vemos escapado. Y empieza, es un chaval muy joven y está empezando a coger un rol interesante, ¿eh? Y luego Honoré, es la apuesta que tiene Bora para la Brabantse de Pilt y y la Amstel, creo, ¿eh? Ah. Bueno, a ver. Pero bueno, que ya te digo que lo estoy escuchando mucho y lo estoy viendo mucho a este chaval. Y luego, Honoré, ya sabíamos que venía on fire, es decir, que lástima que no, al final me arrepentí, ¿eh? De lo quería coger para la Copa en Ruta y al final fui más a Marrategui. Y Cerny, yo creo que a ti te está sorprendiendo bastante, ¿eh? El comportamiento de Cerny, porque lo habíamos hablado en invierno, que este fichaje de Koenig y tal, y yo creo que de momento, ole, Cerny. Pero es que es lo que decíamos la semana pasada, es que de Koenig resucita a los muertos, es espectacular. O sea, te pueden coger un ciclista que dices, pero es este tío, ¿para qué lo queréis? O sea, Cerny, yo fui el primero que dije, este tío lo han cogido porque se estaba yendo al garete del CCC y total, para fichar a cualquiera, pues me pillo este que me sale más barato. Yo fui el primero que pensé eso. Pero luego llegan aquí y oye, tú, y ves lo que ves y piensas, hostia, ¿cómo lo resucitan? Espectacular. Sí, sí. La verdad es que sí. Chapo por ellos. Y bueno, nos quedaría un poco hablar de los españoles, pero yo creo que lo de Valverde ya lo hemos hablado. Ya sería como repetir, ¿no? La conversación. Lo de los Astana también lo hemos hablado, Aramburu, Fraile y Joni Zaguirre. Y quizás nos queda un poco por los Bahrein, ¿no? Es decir, Landa y Pello, ¿no? ¿Qué sensaciones te dieron los dos, va? Bueno, a ver, a mí me gustó más lo que vi de Pello, ¿no? Porque le vi más activo para arriba y para abajo. Landa, no sé, a mí, que no está mal, ¿eh? El papel de Landa en la Itzulia no está mal, pero como que me da más... me plantea dudas. No sé si a ti te pasa lo mismo. Es que lo que pasa es que, a ver, si no lo escuchas a Landa y lo ves quedarse en Arrate, te plantea dudas totalmente, porque en Arrate no debería haberse quedado. Pero es que justo por la mañana, aquella mañana o el día antes, leí una entrevista que le hicieron. Y él está plenamente convencido que tiene el Giro en las piernas. Plenamente, ¿eh? Es decir, no. Y no creo ya que sea porque, a ver, Landa yo no creo que tenga que dar muchas campanas al vuelo, porque si no ya sabes cómo se va a poner las cosas y le van a caer piedras encima. Que yo creo que es muy prudente a la hora de decir las cosas. Y él está convencido que lo puede hacer. Y lo habíamos dicho otros capítulos, las sensaciones de Landa son diferentes a otros años. Parece que tiene buenas sensaciones. Lo que pasa es que, claro, te hubiera gustado que no se quedara en Arrate. Sí. Sí, es que ya, lo que pasa es que... ¿Le viste las caras? Es que yo, David, hubo momentos en directo en que no vi nada claro lo de Landa, ¿eh? Ya. Porque es que las caras que ponía... eran de no ir nada bien, ¿eh? Ya. A mí, no sé, dio una sensación muy extraña. Y a mí este rollo de que, sí, yo tengo las piernas el giro. Vale, sí. Ya, pero es que de ahí viene todo el landismo, ¿eh? Es que, bueno, a ver, vamos a ser cautos, vamos a ver qué pasa y cuando llegue el giro, pues contra quien se tenga que enfrentar, que no va a ser rivales fáciles.
pues veremos en qué posición está. Hombre, de aquí a un par de semanas tiene una carrera interesante, porque yo creo que va a ir muy buena gente al Tour del Saps, ¿eh? Van a estar ahí muchos gallos, sí. Sí, sí, ya he visto alguna declaración de gente con ganas de esa carrera. Sí. Nibali, ¿no? Sí, sí, Nibali era uno de ellos, pero bueno, tampoco. Pero yo creo que me acuerdo que tiempo atrás estuvimos hablando del tema de los capos, ¿te acuerdas? Y había muchos capos que iban a esa carrera. Luego ya un día haremos el repaso. Bueno, y hay uno de los capos que debuta, por fin, en principio. Miguel Ángel. Sí, solo que, oye, por cierto, otra estadística. Solo quedan 20 ciclistas World Tour y Continental, o no sé si es World Tour y Continental, sin debutar. Y uno de ellos es Miguel Ángel López. Bueno, el miércoles tenemos la presentación, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver el miércoles qué nos cuentan. Pues claro, viendo esto ya lo hablaremos, pero va a ser guapa esta carrera. El Tour de Salms, muy guapa. Sí, 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 veremos. Exacto. Y no sé, yo ya te digo, a mí lo que me preocupa, quizás, yo creo que a todo el mundo, es que si haces una valoración así en general de los españoles, pues el que mejor vemos ahora mismo es Valverde. ¿No? Ya, sí. Para generales, sí. Y con sus 40, pues es preocupante, ¿no? Sí, no sé. Sí. Bueno, vamos a ver esas velocidades que nos venden, ¿no? De que ahora no se tiene que estar bien, que cuando se llegue el momento se estará bien. Vamos a ver. Y si no se está bien, lo diremos. Si no se está bien, lo diremos. Muy bien. Yo y para cerrar, háblanos un poco de la carrera. Sí, te iba a contar eso, que esta carrera, la Itzulia, cada vez está teniendo pues más relevancia, más prestigio, ¿no? Y ahora, según los últimos datos de Pro Cycling Stats, es la séptima con mejores corredores. Solo tiene por delante el Tour, el Criterium Dauphiné, el Campeonato del Mundo, la Milán San Remo, la Tirreno Adriático, la Paris-Niza. Oye, eso es decir que tiene mejor participación, ha tenido mejor participación que el Giro y la Vuelta del año pasado, y vamos a ver este año. Yo creo que el Giro a lo mejor le puede superar. Y yo creo que un recorrido atrayente y sobre todo muy bien colocado. Esa crono al principio y una crono no llana, sino un poquito complicada, dio muchísimo juego, que es un poco lo que decíamos de la Vuelta a Cataluña, ¿no? Que a lo mejor se han acostumbrado tanto en acabar en Montjuïc que al final se ven obligados a hacer algunas etapas descafeinadas por el medio, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, un día se tienen que olvidar de acabar en Montjuïc y acabar, no sé, en Valté Dormir o en el Tourmalet, yo qué sé, ¿me explico? Es decir, acabo de decir una burrada, pero quiero decir que acaben en alto, ¿no? Y que, bueno, que es un buen campo de entrenamiento para muchos corredores, pero otros muchos ya la tienen como objetivo, y eso se nota, ¿eh? Hayan venido Pogacar y Roglic, que son, pues, casi, diríamos que los mejores vueltómanos ahora mismo a ganarla, pues, lo dice todo, la verdad. Y fíjate que Roglic, perfectamente, la situación que tenía en la sexta etapa, podía haber optado por no moverse y decir, oye, pues ya esto pues es complicado, va a ser difícil, vemos al final en Arrate a ver qué pasa, si le puedo sacar segundos o no, y punto. ¿Vale? Podía haber hecho perfectamente esto. Sí. Creo que Roglic, hay una declaración también que he visto de Roglic que creo que confirma un poco las ganas que tenía, porque lo que dice es, me ha gustado más este final que el que sucedió en París-Niza. Hombre, como cachondeo, o sea, lo hace con cachondeo con el periodista, como diciendo, y eso denota que tenía ganas de también, o sea, ya no era solo de que es Itzulia, ¿no?, y que le pueda tener más tal, sino que, y que ha dicho que realmente es una carrera que le gusta mucho y que se ha demostrado, sino que yo creo que él tenía ganas de cambiar ese malfario que tenía encima, ¿no? Sí. Yo creo que se la venía muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, pues ya estaría la Itzulia, ¿no?, comentada. Sí, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Seguramente alguna cosa igual nos hemos podido dejar. Pero nada, dejarlo en comentarios y lo hablamos por Telegram si queréis, sin problema. Pero bueno, espero que os haya gustado un poco el repasillo que hemos hecho. Bueno, pero
no nos bajamos de la bicicleta, continuamos en ruta y vamos a repasar el resto de carreras, así un poquito más rápido, que ha sucedido. Porque hay alguna, pues, que tiene la gracia. Siempre que esté por ahí Cavendish, va a tener la gracia, va a ser mucho hype el que sí. Está haciendo Cavendish. La primera fue la Sheffield Sprints. El miércoles se celebró lo esperado, un sprint final, pero quizás no con el ganador esperado. Un gran tren de Alpecin por la derecha, que cubre y frena al de Koenig. El tren este estaba Dries de Bon y Ricard. Y se podría decir, que esto me hizo mucha gracia porque lo dijo Saúl Miguel, que Alpecin le había hecho un Morkov a Morkov. Me parece buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, por lo que han comentado después, parecía que el viento, había viento de cola, y entonces Alpecin, al salir por la derecha y no tener a nadie detrás, se vio favorecido por ese viento de cola para ponerse delante. Pero bueno, Bennett, que estaba allí, tenía que reaccionar, se ve frenado, para mí, se ve frenado por Cavendish, y el propio Cavendish dijo que tuvo que frenar para dejar pasar a Bennett, es decir, que eso lo dice Cavendish, y acaba ganando Philipsen con Bennett segundo y Cavendish tercero. Y Jordi, no sé si hay debate o no hay debate, pero bueno, no sé, parece que Bennett quiso ayudar a Cavendish a ganar, o que a lo mejor querían hacer un 1-2, aunque Cavendish dijo que iba para ayudar a Bennett, no sé, ¿qué opinión tienes tú al respecto sobre ese final de carrera? A ver, yo sí, Cavendish dice que iba para ayudar a Bennett, no sé qué carajo si hacía detrás suyo. Eso para empezar. O sea, no entiendo nada. Pero eso, no entiendo nada. Eso ya te lo dije yo en la previa, que no sé si iba a ayudar Cavendish o no. Yo ya te dije que le iba a hacer una zancadilla y ahí casi estuvo. O sea, que imagínate. O sea, casi la acertamos, David. Casi le pega la zancadilla de verdad. Pues sí. Porque faltó poco. Pero yo, sinceramente, no me creo nada. O sea, te lo digo en serio. Tengo la sensación de que Koenig, se vieron tan superiores que quisieron jugar para el Cup. O sea, tengo esa sensación de que querían que ganara Cavendish. Y porque es que Bennett está... Yo vi a Bennett tirando justo... O sea, había... no me acuerdo quién había delante de Koenig, pero luego estaba Bennett y luego estaba Cavendish. Y Bennett miró un par de veces atrás diciendo, vienes. O sea, es que eso lo haces cuando estás para tirar para tu líder. Y yo esa reacción la vi totalmente. Lo que pasa es que luego pasa lo que tú dices, que llega un punto que se van acercando a meta y Bennett casi sale para la derecha, casi forzado, diciendo, joder, pues tiro yo ya. ¿No? Esa es la sensación que me dio a mí, de que es que saltó un poco de improviso. Ya. No saltó como sale Bennett siempre, buscando la estela de su lanzador. Salió como salgo ya y encima Cavendish casi cerrándolo. Lo vi muy forzado todo, muy forzado. Sí, por eso sí. Yo tengo esa sensación extraña de que iban con Cavendish, pero Cavendish no acababa de dar el paso. O sea, no sé, sensación es esa. Yo, a ver, le da salsilla, que esté ahí Cavendish, pero es que ahora estoy pensando en Turquía y estoy pensando que no solo está Hodges, sino que está Jacobsen. Bueno, ya hemos visto que Jacobsen no se mete en las bolatas y que Hodges tampoco es que lo haya hecho muy bien, pero bueno, vamos a ver. Algunos apuntes frikis. Oye, tenemos que hablar de él. Estuvo en el corte, bueno, nuestro Bet Van Moer, y encima atacó en los 2 kilómetros finales. Se quiso ahí lucir. Solo le faltó la propaganda de ciclismo de ayer y de hoy en camiseta. Sí. Estamos haciendo mucho hype con Brent Manuel, pero mira la gente cómo se fija. Al final acabó 19. Y luego tú te reíste mucho de Luca Mozzato. Y no te quedaste corto. Al final acabó séptimo, ¿no? Sí. Al final, ya te digo. Hoy en Turquía se ha caído, ¿eh? Y también estaba metido en el sprint, se ha caído, ¿eh? Ah, sí. ¿Es uno de los que ha caído en la llegada? Sí. Vaya. Estaba metido, ¿eh? Yo que estaba, no te quería decir nada, yo quería solo que acabara el sprint de Turquía para decirte, ahí está. Y ya acabando los apuntes friki, Cavendish con su tercer puesto consigue su sexto podium y empata con Ernest Stein como corredor con más podiums en la carrera más antigua de Flandes. Oye, no está mal tampoco, ¿eh? Sumando, sí. Y en la carrera femenina, por fin, la victoria de Lorena Vives. Ya tocaba.
Y Gemma Nosgar, pues quinto, segundo puesto para Movistar. A ver si tiene más suerte, pero gran rendimiento de la corredora de 21 años. Y apuntaron un octavo puesto de Sandra Alonso para el Vizcaya Durango. Buena sprinter, que el año pasado pues ya intentó pues en el Giro Rosa consiguiendo algún top 10 y esas cosas. Pues sí, hace ilusión y hace gracia que haya más españolas que no solo las que conocemos. Y mira, ese octavo puesto de Sandra Alonso pues nos permite pues mirar las clásicas también de este tipo de con otra mirada. Y bueno, vamos a ver si Nosgar al final ya gana, porque la verdad es que está rindiendo estupendamente bien la tía, ¿eh? Muy bien, sí. La verdad. Está haciendo bastante bien. Y nos vamos al Tour de Turquía, que ya se ha iniciado justamente hoy, el domingo, y ya sabéis que al final se tuvo que cambiar la primera etapa, que era una etapa de montaña, ojo, que la cosa cambia bastante, porque iba a haber dos etapas de montaña y ahora pues solo va a haber una, por las nevadas que había habido, y al final, bueno, se ha hecho un circuitito de unos 70 kilómetros, muchas esperanzas de ver a Cavendish ganar, y al final nada, al final ha ganado Arvind Deklein. Del rally. No te había hablado nunca de Arvind Deklein, Jordi, y ahora a lo mejor la gente dirá, mira, este se apunta ya al carro. Pero es que los de Pierre Fields, siempre que ponen sus estrellitas, siempre a Arvind Deklein siempre le ponen una estrellita. Siempre. Lo tienen como el niño mimado, ¿no? Y yo, claro, yo lo veía allí y decía, ¿y este Arvind Deklein qué es? Oye, la temporada pasada regular, pero la 2019 hizo una pedazo de temporada, Jordi. Y es de esos corredores que creo que tendrías que estudiarlos porque es muy bueno en clásicas y además ya lo has visto que tiene buena punta de sprint, ¿eh? Pues al final ha ganado la etapa Arvind Deklein, que se pondrá líder, y pues de otro buen corredor, el noruego Halvorsen, y nada, bueno, parecía que Deconin lo tenía todo controlado, ¿no, Jordi? Para que ganara Cavendish, ¿y qué? Sí, parecía que todo estaba controlado, estaban montando bien el treno y nada, por delante suyo estaba el sprinter del Vingegaard, Steinlau Anielkowski, buen sprinter también, ¿no? Desde el equipo belga, y que estaba bien posicionado, yo creo que iba a tercero o cuarto del grupo, justo en esa entrada de la curva, digamos, antes de meta, que esa curva, había un poco de debate en esa curva, tal como estaba ahí, y bueno, y lo que se ha acabado viendo, ¿no? Que era un poco peligrosa. Pero bueno, justo en esa curva, pues a Stanislav se le sale el pie de la cara, ¿no? Un poco también porque ve que se le está yendo la curva. Y ahí justo creo que pilla cortado al tren de Deceuninck. Y eso es lo que hace que haya ese, digamos, ese impasse, digamos, en el sprint, que terminan pues los dos del 1X delante con el corredor del rally luchando por el sprint, y el resto pues a unos metros más atrás cortado. Al final pues imposibilita ese sprint a Alpecin y a Deceuninck, y al final pues nada, ahí ese queda tercero Pierre Barbier y Cavendish queda cuarto y quinto Philipsen. Digamos que nos ha privado un poco la posibilidad de ver ese sprint de Cavendish contra Philipsen, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. También vale, ¿no? Oye, el Pierre Barbier, ya te lo he comentado alguna vez más, buen corredor también de Delco, ¿eh? Está haciendo muy buenos puestos, sí. ¿Eh? Buenos puestos. Se habla mucho del otro Barbier, Rudy, pero este año Pierre está dando más la cara que Rudy. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque muchas veces veo Barbier y pienso, ¿es Rudy? No, es Pierre. Y a lo mejor estamos hablando ahora nosotros aquí los dos y mañana gana Cavendish, ya veremos. Porque mañana no, yo creo que sí que hay posibilidades de que Cavendish pueda mojar alguna en Turquía. Dependerá mucho, yo creo, que de Philipsen. Philipsen yo creo que es superior, pero claro, pueden pasar mil cosas. Bueno, y el Vingegaard que has dicho también está muy bien, a la sombra de... Sí. Es bueno también, vamos a ver. Bueno, Turquía yo creo que va a ser una carrera donde puede haber más de una sorpresa como hoy. Es que puede pasar cualquier cosa. Oye, ¿y Jakobsen qué tal? Porque era la vuelta a la ruta y bueno, la verdad es que emotivo, ¿qué ha pasado con él? Bien, yo creo que Jakobsen ha entrado en el puesto 147, a la cola del grupo, sin meterse en la pelea en el tramo final. Yo he leído unas declaraciones suyas una vez terminada la carrera,
que él decía que nada, que era consciente de lo que había y que incluso ha habido momentos en la carrera que ha querido ponerse delante con el equipo, tirando delante, tener la sensación. Ha habido un par de frenazos que le han acojonado vivo, lo dice literalmente, que le han acojonado vivo, pero que luego se ha ido sintiendo como en casa, ¿no? Tal. Y que en los 10 últimos minutos de carrera él ya se ha soltado, se ha dejado ir. Me ha hecho gracia porque tanto en Telegram como en Twitter he visto gente que diciendo, yo lo he visto en el treno, lo he visto en el treno. No estaba en el treno. No, si además si repasas las imágenes de la carrera, sí, se ve claramente como la cámara lo busca y está al final del grupo. Sí, está al final. Por eso, que ha habido gente que ha dicho que la ha visto en el treno, no estaba. En el treno de lanzamiento no estaba. Y ya él lo dice claro en las declaraciones, que los 10 últimos minutos él se ha ido soltando para atrás, que ya ha visto que no, el ritmo no era para él y tal. Y nada, yo creo que es normal. También ha habido una entrevista que creo que ahí dejaba las cosas bastante claras. Una entrevista que hace el propio equipo de Koenig, de unos 7 minutitos, la podéis encontrar en su canal de YouTube. Yo creo que esa revista está bien. Él habla de una recuperación de largo recorrido y que él es muy sincero y dice que él espera estar como estaba antes en 2022 o 2023. Imagínate. O sea, hombre, que... es que un porretazo como este te deja unas secuelas psicológicas muy grandes, la verdad. Yo lo entiendo perfectamente. Y sobre todo la parte muy importante que yo me quedo con sus declaraciones de esos 2 frenazos que han acojonado. Sí, totalmente. Sí. Es que eso en la cabeza, o sea, yo creo que el peor de los casos, o sea, físicamente, no tengo ninguna duda que este tío, no sé si has visto una imagen buenísima de Instagram, que se ve el tío haciendo estiramientos con las patas así abiertas, que el compañero le dice, joder, tío, como diciendo, qué bestia, ¿no? Pero... ¿sabes? La típica de que te abres de piernas y estás en el suelo, yo soy incapaz. Y el tío lo ves ahí abierto de piernas y no sé si es Sting o no sé quién es, que le dice, hostia, tío, joder, ¿cómo estás? ¿Sabes? O sea que, no, yo creo que este físicamente va a recuperarse bien, pero la cabeza es otro mundo, ¿eh? Creo que sí. Es normal. Sí. Y la entrevista lo que dice es que en Turquía pues le va a permitir, que es una buena carrera para su retorno, porque... hay una etapa de montaña y el resto pues son etapas bastante propicias para que él pueda rodar y ir metiéndose poco a poco en carrera, que es lo que pretende. Que hay un par de etapas claras para el sprint, pero que no estaba previsto que sea líder ni lo pretende ser, y que nada, que él, su gran objetivo es terminar la carrera. O sea que yo creo que ahí está la clave y eso es lo que vamos a poder ver de Jacobsen y no sé, sí, muy contentos otra, de... Otra cosa sería una sorpresa. Y yo también he leído alguna entrevista más, que supongo que al pobre le han hecho un montón de entrevistas, donde decía que a veces sueña con hacer algo más que acabar las carreras. Es decir, que el pobre... Es normal. Sí. Y oye, que cuando venga el Tour de Hungría y empiece Groenegen, ojo, que Groenegen también yo creo que tiene que tener alguna secuela, seguro, ¿eh? No creo que vaya a ser tan fácil para volver a correr, ¿eh? Yo lo he pensado, ¿eh? Esto no sé cómo van a encajar tanto el uno como el otro, ¿sabes? Sí. Ese momento. No sé, es complicado. Cuando se encuentran en carrera, a ver qué tal. Exacto, es complicado. Yo creo que a lo mejor se tiene que hacer, no sé si lo habrán hecho, ¿eh? Un trabajo psicológico, ¿eh? entre los dos, no sé. Sí. Bueno, pues ya estaría en ruta. Ya solo falta pues ponerse el traje de ir a las previas, ¿no? Perfecto. Vámonos para las previas, va. Vamos a hacer un repasito rápido. Empezamos con la previa de la Amstel Gold Race. En principio, pues nada, la carrera de la cerveza, ¿no, David? Sí. O sea, la que nos gusta. Sí, tanto. Oye, la cerveza de allí es flojilla, ¿no? Por eso yo cuando estuve en Ámsterdam es flojeta, ¿eh? Por eso. Sí, yo creo que, a ver, es una cervecita más flojilla, sí. Pero entra bien. Pero entra bien, ¿eh? Supongo que habla de todas, ¿eh? Pero bueno, que las más clásicas son más flojillas, sí. A ver, también si nos gustan más las cervezas belgas, pues se nota la diferencia, yo creo que. Sí,
Pues aquí igual nos estamos metiendo en un fregado y algún holandés nos mete pal pelo, ¿eh? Pero... sí, mejor vamos a cerrar esta puerta, venga. Exacto, sigue. Que sí, que es la carrera de la cerveza y que estamos muy contentos y que nos gustaría celebrarlo con una... La cerveza neerlandesa es buenísima, buenísima. Ahí está. Y que como bueno, es la carrera que empieza el tríptico de Ardenas y que además que un tríptico que cuenta luego con la fecha balona y con la Lieja-Bastogne-Liege. Y que se disputarán a partir de la semana que viene. Y nada, que el recorrido de la Amstel, como ya sabéis, por restricciones del COVID, ha hecho que la carrera se tenga que disputar sobre un circuito cerrado, sin acceso al público. Va a terminar siendo un circuito pues de unos 17 kilómetros o más, donde los hombres harán unas 13 vueltas y las mujeres unas 7. ¿Vale? En cada vuelta se encontrarán con los muros del... ahora empezará el juego de nombres, David. Venga, tú dale, tú venga, tranquilo. Tú sí me dejas lo bueno. El Geumenberg, el Belmerberg y el Kauberg. El Kauberg yo creo que es más conocido por muchos. Sí, solo en la última vuelta de la carrera masculina no incluirá el Kauberg. Al menos esto está estipulado en algunos sitios. Recordad que el tema del perfil, yo lo he estado buscando en varios sitios y hay algunos que tienen el perfil, otros que no. Pero básicamente la web oficial... volvemos a lo mismo, el perfil no está por ningún lado. No, yo también lo busqué y no está. No. Con lo cual, bueno, si hay alguna variación respecto a este recorrido, pues lo veremos en la previa definitiva en la web. Pero bueno, se plantea esto, de momento. De estos bergs, el más conocido creo que sé, ya lo he dicho, que es el Kauberg, que de hecho es conocido por el hecho de que ahí ganó Gilbert el Mundial. O sea, y me acuerdo que ahí hubo un poco... el debate de si Valverde no había tirado por Freire y Freire se molestó un poco, etc. Bueno, da igual, estamos entrando ya en terrenos de abuelo cebolleta, pero que fue el famoso Kauberg el que dio esa victoria clara a Gilbert, que estaba más cantada que otra cosa. 1,5 kilómetros al 4,7% con picos del 11%. Esto va a ser determinante. El Belmerberg es de 1,3 kilómetros al 3% con picos del 9% y el Geumenberg de 1 kilómetro de 5,5% con picos del 8. O sea que, bueno, será una repetición que va a ir dando bastante dureza en cada paso por vuelta, ¿no, David? Vale, cuenta, es decir, que si son 12 por 3, 36, 37, 38 subidas. Es decir que sí, 28 subiditas de esta... pican, las piernas, que las van a poner duritas. Yo creo que va a ser un Amstel con un poco de lo que te decía fuera de micros, que va a ser distinta a otras ediciones, simplemente por el hecho de que el tema del circuito, la repetición constante, ¿no? Va a dar un juego distinto, yo creo. Eso van a más que conocer en cada punto donde tienen que atacar, la verdad. Exacto, sí, es un poco de ir estudiando los puntos, ¿no? Esto pasa un poco como, me voy a meter en otro mundo de fregado, como el tema de las motos, ¿no? O de los coches, ¿no? Que se van estudiando y van viendo el rival dónde le pueden atacar y dónde le pueden hacer más daño, ¿no? Sí, pues sí, esto es lo mismo. Oye, lo más significativo de esta carrera es que no está Van der Poel, ¿no? Exacto, uno de los detalles más importantes, ¿no? Es la ausencia de Van der Poel, que fue el anterior ganador de esta Amstel, que os recordamos que el año pasado no se disputó y que la última victoria fue de Van der Poel en 2019. Pero tú que lo sabes, ya no está porque me parece que han dicho que ya se está preparando, ¿no? Para mountain bike. Sí, dijeron que iba a hacer Flandes y se iba, ¿eh? Se iba ya a preparar. A ver, creo que va a estar en... estará en alguna carrera previa al Tour, si no me acuerdo, lo dijimos la semana pasada o la otra. Previa al Tour estará en alguna carrera, luego estará en el Tour y ahí ya se encara a los Juegos. Sí, eso. Es lo que es. Bueno, pues venga, vámonos con si quieres, por las estrellitas, Jordi. Ves haciendo niveles y vamos comentándolo un poquito, ¿no? A ver qué ves. Vale, empezamos con los niveles del principio. Vale, yo te voy a poner a Julián Alaphilippe. Ya sé que tú tienes dudas. Tengo dudas, sí. ¿Tienes dudas? Sí. Pero, yo tengo la sensación de que Julián Alaphilippe, cuando tiene que estar bien, es aquí. Sí. Y quizás Amstel, también te diré una cosa, Amstel quizás no sea la carrera que pueda venir mejor del tríptico. Ya, pero la semana que viene sí.
Pero, claro, estábamos hablando de Valona o Lieja, que serán claves. Hombre, y Lieja, Lieja no tiene que tener señalada sangre después de lo que pasó el año pasado, ¿eh? No, Lieja seguro. Seguro. Pero tengo dudas si va a ir a las tres, pero bueno, que en principio Julian Alaphilippe es en lo que es el tríptico, yo creo que tiene que ser clave para él. O sea, que en principio yo no tengo dudas. No tengo dudas de que va a ser clave. En principio veo que no. Ah, sí, sí, están las tres. Están las tres. Esto de Pro Cycling siempre te pone en orden un poco raro, pero están las tres, con lo cual yo creo que va a ir a las tres y va a mostrar arcoiris como siempre. No tengo duda. Yo confío más en que Roglic aquí pueda hacer un buen papel y pueda aprovechar el punto de forma que ha cogido. Y bueno, has visto que acabó la Itzulia y se ha ido directamente a Francia a ver las dos cronos, el tío, de buena mañana ya. Sí. Joder, macho. Este tío es una máquina. Yo, si tuviera que apostar por alguien ahora mismo para ganar la carrera, bueno, yo ya sé por quién vas a apostar, porque va a ser una sorpresa, que lo vas a decir luego. Pero yo aquí apostaría por Roglic. Creo que Roglic es una de mis apuestas y luego la siguiente la tengo, ya la he dicho antes, que es Furlan. Yo creo que Furlan viene también con muy buena cabeza para hacer algo grande. El Furlan que vimos en Lombardía el año pasado, por ejemplo. Sí, y con claras intenciones de pasar olímpicamente de las vueltas y... Correcto. Y cumpliendo su palabra, y yo creo que si tiene piernas, sitios a las Ardenas, está claro. Sí, yo creo que es la apuesta clara de Fulsan aquí. A ver si es verdad lo que dijo. Ahora viene el momento. Viene el momento de creerle y de ver si es capaz de tal. Venga, yo te avanzo otro nombre. Yo creo que Shanman también viene muy bien preparado para estas Ardenas. Sí, quizás en el País Vasco ha bajado un poco el de este, ¿no? Para llegar un poco más descansado, ¿no? Quizá, no sé, ¿tienes esa Puede sensación ser. O...? Bueno, o la sensación de que quizás era consciente de que no tenía donde agarrar lo que estaba pasando y quizás no quiso desgastarse más de lo que ya veía que no era su... Ah, pero no, el rival era el mismo, Roglic, y bien que lo ganó en París-Niza. Sí, pero Roglic y Pogacar, cuando te generan esa etapa que se van los dos y nadie les puede seguir, ahí ya tienes que ser consciente de que no tienes nada que rascar. Sí. Claro, es que al final ya no es uno, son dos. Y al final dices, ¿y qué voy a hacer aquí? ¿Desgastarme como un loco para quedar tercero? yo creo que Shanman ahí, sobre todo él, ¿eh? Empezó la segunda etapa ahí probándose y tal, pero cuando vio el percal, yo creo que ahí desconectó. Dijo, fuera. Sensación, ¿eh? Sí, no. Y a mí también Sherman me resulta interesante de cara a esta carrera. Y sobre todo, pues nada, también viendo la Lombardía que hizo el año pasado, ¿no? Que también me parece, no sé si debutaba en Lombardía, quiero recordar, hizo séptimo, además con el porrazo que le pega al coche y todo. Es decir, que yo creo que Chapman es un tío que va bien. Uh-huh. Y yo en esta lista, en estas tres estrellas, te he puesto a David Gadou. Es decir, que ya lo habíamos dicho y bueno, yo creo que podríamos confiar en que hiciera una buena carrera, ¿eh? A lo mejor ganar le va a costar, pero estar delante y poder disputarla, yo creo que sí, ¿eh? Con la forma que trae David Gadou puede estar bien. Sí, yo creo que es una buena apuesta. La cosa es, aquí entramos en el tema del tríptico de Ardenas, ¿eh? Si es mejor una Amster, una Valona o una Lieja para cada uno de estos que estamos diciendo, pero que van a ser protagonistas de este tríptico, no tengo ninguna duda. Va a ir un poco en función de la carrera. Yo recuerdo algunos trípticos de Ardenas donde se decía, no, este va más para Amster y para Lieja no tanto, y pum, y pasaba justo al revés. O sea, es que los trípticos de Ardenas dependen mucho de cómo se mueve la carrera y cómo se las toma. Y pasa eso, quizás Lieja es la más clara, y Valona con el muro, pues a veces también pues queda muy claro quién es el que es capaz o no en ese muro, ¿no? Pero bueno, Amster, yo es que he visto de todo en Amster, con lo cual... Yo no sé qué decir. O sea, que van a estar estos protagonistas, estoy convencido. Y luego viene, pues, el nombre que... Vale, esta es mi apuesta. Esta apuesta es mía, pero a ver, ¿qué tal? Es una apuesta que yo creo que mucha gente va a tener en cuenta. Yo creo que Benoît
Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, yo creo que es un chico que viene para las Ardenas. Es que yo lo tengo claro, David. Benoît Cosnefroy es una apuesta clara para las Ardenas. Es lo que he dicho, que era tu apuesta. Uh-huh. Y no sé, está haciendo un inicio de temporada así un poco raro, pero claro. Hay una condición porque está pasando eso, David. Y sí. No lo he oído yo porque yo también estaba dudando de un poco de qué le estaba pasando, ¿no? Pero tiene molestias en la rodilla. De hecho se quita de Itzulia precisamente para poder llegar mejor aquí. Bueno, vamos a ver si esa rodilla no... Es la duda. La verdad es que el año pasado hizo un recital también, es decir, que se quedó a las puertas, es decir, que una sorpresa total. Vamos a ver, es eso otra vez lo que hablábamos en invierno, ¿no? Estas confirmaciones que tenemos que tener este 2021 y ahora es el momento de confirmar si Cosnefroy está ahí para dar el saltito de más o no. De hecho, el año pasado quien le privó de llevarse una balona fue Hirschi. Sí. Así de sencillo, ¿eh? Se dice. O sea que... Tal cual. Sí. Yo este año... Tengo dudas. Ahora lo hablamos. Tengo dudas de quién está mejor. Mira lo que te digo. Y luego, pues, yo creo que ya podemos saltar a las dos estrellas donde creo que ahí hay nombres como Jack Hyke, Sonic O'Brelly. ¿Quién más apuntas? Hombre, a Val Green lo han fichado para esto, ¿no? Para que esté aquí también, ¿no? Es decir, uh-huh. que debería estar aquí. Además, bueno, yo lo he puesto a Val Green siguiendo tu ejemplo de Sven Van Marken, ¿no? Es decir, que para eso los ficharon a estos tíos, ¿no? Thomas Pinkott. Sí, Valgren tuvo una caída, puede ser, al Valgren. Principio de temporada. Sí, estuvo sí, de baja. Sí, totalmente, sí. Sí, se cayó en la al principio de todo, en Beselles. Uh-huh. Y luego sí que ya corrió Milán-San Remo, ha estado corriendo también la Vuelta a Cataluña, ha estado corriendo las dos de Flandes, es decir que... Sí. A ver, que es un hombre destinado para este tríptico, está claro. Bien. Y el que nombrabas Pitcock, sí, cuidado, ¿eh? ¿Tú qué crees de Pitcock? Va, debate. En principio estas carreras de Ardenas son las que mejor se le deberían adaptar a lo que es él, ¿no? Creo que sí. Pero vamos a ver cómo está esa forma, porque piensa que Pitcock también viene de ciclocross y tampoco lo hemos visto descansar mucho, ¿no? Sí. Por eso, no sé. A ver, y lo que ha hecho en Flandes y tal, no está mal, ¿eh? No, claro, pero ¿cómo tendrá el depósito ya? Ya. Bueno, supo diversificarse más al principio de temporada que Van Aert y Van Der Poel, quizás, ¿no? Puede ser, sí. Pero, no sé, a ver, yo tengo esperanzas, ¿eh? A mí me gustaría mucho que fuese el tío que ahora mismo nos dejara acojonados en Ardenas. Pero claro, ser la primera previa de Amstel no lo vamos a meter con cuatro o tres estrellas, ¿no? Ojalá en la próxima previa que hagamos de Valona y de Lieja lo metamos arriba, ¿no? A mí me gustaría mucho. Y luego nombres así de dos estrellas, pues Michael Matthews, peligroso, veo un Amstel. Sí, Michael Matthews era uno de los dominadores de esta prueba hace unos años. Lo que pasa es que ahora lleva dos o tres ediciones que no acaba de estar delante, pero bueno. Yo no sé si la repetición de este circuito así se le puede causar un poco más duro. No lo sé. Y Mark Hirschi. Yo creo que Mark Hirschi también tiene cierto debate. ¿Por qué? Porque la sensación que yo tengo de Mark Hirschi es que llega a este tríptico con... Al menos a mí me está generando dudas. Lo veo bien rodando y tal, pero no, bueno, no, pero no es lo mismo lo que vimos a... ¿No? ¿No tienes la sensación de que no...? Sí, y el relevo este que da en la Itzulia... No es que acabe de ser muy largo, la verdad, ¿eh? Porque tampoco está mucho tiempo delante tirando. Es decir, que eso quiere decir que piernas tampoco tiene muchas para tirar. Pero ahí te voy a hacer una pregunta, David. A ver. ¿En qué momento alguien había visto nunca a Hirschi trabajar para alguien? Y yo te voy a hacer otra pregunta, Jordi. ¿En qué momento Maika lo has visto trabajar para alguien? Bueno, por eso ahí voy. O sea, es que Hirschi... A mí me hizo mucha gracia cuando fichó por el UAE. No, es que puede ganar grandes vueltas, ¿no? Es que va a trabajar para Pogacar. ¿Y eso de dónde lo habíamos sacado? O sea, ¿cuándo este tío ha ido a ganar vueltas y cuándo este tío ha ido a trabajar para alguien? Yo lo recuerdo como un tío
que se colaban las fugas, que hacía grandes fugas y que hizo una gran fecha balona y una gran vieja. Pero trabajar, ¿para qué? O sea, es que cuando... Claro, dices, es que tiro poco en el Xulia, ya, es que igual es la primera vez que tiraba en su vida para un líder como no digo en su vida, en otras cosas, pero para un líder como Pogačar. Es que... Vamos a ver, es que... Asumimos roles a gente que yo no lo sé, ¿de dónde lo sacamos? Ahí está ese millón encima de su cabeza. Sí, eso está claro. Yo creo que el millón lo tiene que demostrar aquí, pero no trabajando para alguien ni... No. Yo creo, a lo mejor que... Yo creo que bajo... Bueno, le hemos puesto 2 estrellas por el hype, ¿eh? Es decir, pero siendo realistas, yo creo que... Creo que viene tarde, que ha empezado tarde. Bueno, ha rodado, porque está en Cataluña y en Itzulia, con lo cual, bien, pero sí que es verdad que ha empezado un poco la temporada tarde. No sé, por eso lo metemos con 2 estrellas. Yo creo que Hirschi debería estar más arriba. El nivel de 2020, ¿eh? Sí, este año genera dudas. Sí. Pero igual nos las quita todas en el Amstel. Bueno, o a lo mejor el Amstel y la balona le sirven para hacer una gran lija. Yo creo que de estos de 2 estrellas, yo creo que ahí hay 3 nombres que pueden subir perfectamente, que son los de Pitcock, Matthews y Hirschi, que nos podrían, evidentemente, hacer que alguien diga, oye, están muy bajos. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Pero de momento es lo que vemos, no sé. Sí, las sensaciones del momento, digamos. Sensaciones, sí. O sea, no por nombres, sino por sensaciones del momento. Ya verás que aquí en una estrella hemos metido a uno que casi no tenemos ni que ponerlo por sensaciones, pero es que el nombre pesa mucho, la verdad. Ya lo verás. Sí. Venga, dale a una estrella a ver quién hay. Una estrella, tenemos a Jonny Zagirre, Matthew Mohoric, Dylan Teuns, Guillaume Martin, Valentín Madouas, Michael Kwiatkowski, que decíais este nombre, sí. Y Simon Clark. A mí, lo de Michael Kwiatkowski comparto un poco tu opinión, porque viene de los problemas que ha tenido, su caída, y habrá dudas de a ver qué pasa, sí. Y ahí puede dar pie a que Pitcock tenga un poco más de protagonismo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Extraño. A mí lo que me encanta es el equipo, ahora que estamos diciendo Mohori, Teuns, Corbrelli, Hatch, el equipo Bahrein, muy, muy potente, ¿eh? para estas Ardenas. Es que me gustan los 4. Es decir, que sí. Me gustan los 4. Sí, Bahrein está trayendo gente muy importante para este tríptico, sí. Vamos a ver si Madouas continúa con esa progresión, con esa valentía que le estamos viendo los últimos días. Y Guillem Martin, ya que estamos hablando de Guillem Martin, Jordi, lo digo aquí en público, nuestro libro de San Jordi tiene que ser el de Guillem Martin, ¿eh? Porque acabo de leer una reseña de los compañeros del High Cycling y la verdad es que lo han dejado muy bien, ¿eh? No me esperaba que el libro fuera lo que me han explicado que es. Y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Por tanto, Jordi, si podemos para San Jordi, compramos el libro de Guillem Martin. Yo había leído alguna crítica, además dicen que la traducción es de Marcos Pereda y que es un libro que sorprende por la inteligencia que tiene, lo que cuenta y lo que dice, y sobre todo el apartado psicológico que habla, y que va más allá de lo que, bueno, pues se espera de un ciclista, ¿no? Que a veces un ciclista pues habla de ciclismo, ¿no? Sí. Y puede ser muy interesante, la verdad. Yo creo que sí, yo te lo compro como una de nuestras opciones para San Jordi. Sí. Bueno, y en esta lista también, aunque parece un nombre más pequeñito, es Simon Clark, ¿eh? Es decir, que no sé a ti qué te parece, pero a mí Kubeka me está gustando cómo está corriendo este año, ¿eh? La verdad. Sí. Fuera de Javi Garu, ¿eh? Ya. No, a ver, Kubeka no está haciendo mala temporada. Está bien. Se está dejando ver mucho y eso es bueno. Sí. Es, de momento lo estamos viendo bastante y pinta un equipo con opciones, vamos a decirlo así. Sí. Y oye, ¿y a quién nos hemos dejado fuera que podrían entrar también? Y sobre todo, yo tengo uno que va a ser el hype de esta carrera. Lo voy a anotar, igual que anoté a Luca Mozzato, a ver, me la voy a jugar un poco. Este va a ser más difícil. Venga. Pero a ver, dime a quién nos hemos dejado fuera, va. Bueno, hemos dejado a Mauri Van Sevenan. ¿Qué tal? Sí. Corredorazo y que ha demostrado que puede estar aquí. Creo que van a ver Maet, evidentemente.
Dorian Gordon. ¿Has visto? Te ha costado hasta decirlo. Sí, porque ya sabía que este es el que me habías colado aquí. ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece? ¿Lo has estudiado o no? Me parece Gordon. No. Este ya tenemos chiste de la semana. No tengo ni idea quién es Dorian Gordon. Tienes que estudiar. Sí. A mí me encanta este chaval. Me está gustando mucho el inicio de temporada que está haciendo. Vamos a ver, ya verás. Vale, perfecto. Seguro que no me va a caer Gordon al final, seguro. Top 20. Bueno, tú dirás, tú haces la apuesta. Tú dices top 20. No, me dices que me aceptas para que esté en esta lista. No tengo ni idea. Si no sé ni quién es, ¿qué te voy a decir? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno. Top 25, va. Vale, va. Gordon. Venga, Gordon. Y luego pues también están Patrick Conrad, Roman Kreuziger, Tim Bellens y Sergio Henao. Pobre Roman Kreuziger, ¿no? Aquí, pobrecito, con todo lo que había sido este hombre. Sí, yo creo que ahí también, no sé si me parece más arriesgado lo de Roman Kreuziger o lo de Dorian Gordon. Kreuziger lo he puesto por romanticismo, tío. Sí, porque no corría Rebellín, si no lo pones. Es un cabrón. Oye, bueno, pues mira, mientras que estás hablando voy a entrar en el Facebook de Rebellín, a ver qué no. Lo he mirado, por si te habías olvidado. No hay nada, está, supongo que aún está... Sigue el pobre ahí de baja, ¿no? Todavía. Sí, en tratamientos intensivos. Joder, pobre tío. A ver, si pone algo aquí el Procycling, que nosotros no sepamos, nada, dice que no. Cabo. Bueno, no sé, yo creo que hay toda una serie de nombres para esta Amstel. Si quieres, hacemos un repasillo rápido al resto de carreras que hay. Sí, la Amstel ya la tenemos cerrada. Ya no hemos reído un Gordon rápido. Sí, un rato Gordon. Bueno, pues venga, vámonos con la Volta a la Comunidad Valenciana y tenemos un problema con la Volta a la Comunidad Valenciana, que nadie está feliz. Exacto. Es que está hoy por ponerlo en el Twitter, pero he pensado, no seas pesado, tío, que no hay Star List todavía. Uh-huh. Lo único que sabemos es que corre Valverde y que corre de Mare. Y no sabemos nada más. Es que, claro, es un problema, ¿eh? Porque de la participación que se había pensado, porque iba a Pogachar y tal, ahora no sé qué pasará con la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Oye, ¿y estás convencido que va a Valverde a Valencia? Vale, lo has visto por algún otro lado, ¿no? No es de Procycling que esté aquí. Pero el Pachi Vila dijo, Valverde va a hacer todo el calendario español. Vale. Sí. Punto uno, bueno, eso lo dijo Pachi Vila. ¿Sabes por qué lo digo, no? Y también dijo, y no se olvidará de Ardenas. Pues si no se olvida de Ardenas, quiere decir que irá a Balona y a Lieja. Ya. No, yo lo digo porque que no fuera que salga una participación un poco por como lo que pasó el año pasado, que te acuerdas que las carreras que se retrasaron luego, la participación seguía estando la que se preveía inicialmente y luego... Se estimira hasta ahora que Valverde desde el año... La Amstel la corrió 13 veces tú. ¿Sí? 13 veces, ¿eh? Amstel, segundo, cuarto, tercero, sexto, la última 66, pero bueno, a saber. Bueno, pues eso, que no tenemos la participación, lo único que sabemos es el recorrido, porque es el que era, 5 etapas, las dos primeras terreno quebrado, con algunos puertos de segunda. Yo apostaría por sprint en esas etapas, no sé si tú también lo puede ves. Puede ser, sí, puede ser, porque depende un poco de la participación que haya. Bueno, sí. Está de Mare, ya sabes que de Mare viene aquí a rascar esas dos etapas, ¿eh? Sí, por eso digo que de momento he visto en participación, parece que está Caleb Ewan, están de Mare, con lo cual pinta más a un terreno donde pueden aprovechar ellos. Sí, hostia, si está Caleb Ewan, guay. Veremos a ver si de Mare le mete caña a Caleb Ewan o no, o al revés. Porque claro, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que cuando hay algún galgo, de Mare no acaba de... Por eso digo que si falta gente para la general, pues puede haber un poco de control de los equipos de sprinter y algunos duelos ahí. Siendo la Vuelta a la Comunidad Valenciana, veo que también está Felipe Ors. Es decir, que a ver si se deja ver en alguna escapadita o algo. Sí, y se ha apuntado Madrazo. Sí,
Sí, Madrazo siempre está escapado, tío. No, es incansable el tío. Bueno, la tercera etapa es la etapa que acaban en alto. Es un alto de 7,4 kilómetros al 5%. Claro, es que, claro, en el momento de temporada que estamos ahora, lo veo como un puertecillo. Pero claro, es que esta vuelta estaba preparada para principio de temporada. Entonces sí que tiene sentido que sea un puerto de segunda, que no tenga tampoco tanta ¿no? Tanto de nivel. Bueno, 7,4 kilómetros al 5%, sí. Estamos. Ya, se queda como corto, ¿no? Después de la Itzulia que hemos visto y la Vuelta a Cataluña. Es decir que, pero bueno, ya entiendo que es porque se ha movido el calendario. Luego tenemos una crono llana. Aquí no sé si le va a penalizar mucho a Valverde por aquello de que pudiera ganar la Vuelta. No sé si le va a penalizar mucho, yo creo, ¿eh? Porque en Itzulia se dejó unos buenos minutitos, ¿eh? Uh-huh. Y la última es una etapa llana. La última es una etapa llana. Y bueno, pues nada, estar atentos a la web. Es decir, en cuanto lo sepamos, pues nada, redactaremos el montante de favoritos. Porque ahora mismo no os podemos decir mucho más, no sabe mal, pero es así. Sí. Y nos vamos por la última, ¿no? Y la que nos viene encima, que será este miércoles, pues la Brabantse Pits, la flecha brabanzona. Un recorrido de 201 kilómetros. Bueno, es la, digamos, la carrera que es la previa a este tríptico de Ardenas. Ahí empezaremos a ver algunas cosillas. Se reduce a 4 vueltas de más de 20 kilómetros. En estas vueltas pasan por las cotas de Jagar, de 1 kilómetro al 3,9% con un tramo de 300 metros, al 10% a mitad del camino. El Herstrat de 700 metros al 4,5%. El Holsteide de 1 kilómetro al 5%. Y la subida empedrada del Morskestrat, 550 metros al 8,9%. Y la subida final al Chapey de 600 metros al 6%. Una vez finalizada esta subida, digamos, en la última vuelta, hay un final de 200 metros hasta la cima de, digamos, de Chapey. Uh-huh. Casos a destacar, pues que el Morskestrat es protagonista este año por un motivo. El Morskestrat fue donde Alaphilippe y Van der Poel rompieron la carrera y metieron la diferencia. Ahí me acuerdo declaraciones de Kwiatkowski hablando de lo duro que es ese Morskestrat y lo mal que había pasado y que no había podido seguir a Alaphilippe Van der Poel, que el único que fue capaz de seguirles fue Cosnefroy. Cuidadín. Esta cota ha sido pavimentada y de hecho hace poco vi un tuit de gente llorando respecto a ello, porque este Morskestrat era una subida, digamos, de pavés, del pavés duro, del pavés contundente. Había imágenes muy bonitas, típicas de esos pavés chungos y tal, y tal. Y se vieron unas imágenes de que la habían rehabilitado y habían hecho un pavés artificial. Que casi da risa de ver y realmente pues es una pena, la verdad. O sea que no va a ser tan dura como era, seguramente, y que la cosa va a cambiar un poquito, pero que bueno, quizás es un poco el momento, digamos, de luto de este año para esta carrera. Pero que bueno, que la Brabantse Pits es una carrera que por ejemplo, Alaphilippe es un hombre que suele tener entre ceja y ceja. Este año no viene, supongo que para preparar las Ardenas. Para prepararse, supongo, sí. Sí, y para un poco lo que tú decías, viendo cómo iba, pues supongo que nos habrá atrevido a meterse aquí, a meterse de leches. Y de momento la participación, pues, a ver, no sé si han aumentado alguna, han puesto a alguien más, ahora os lo confirmo, pero si no. No, estaba mirándolo y no. Y vale, pues tenemos lo que tenemos, con lo cual, a ver, vamos a empezar. Yo creo que con 4 estrellas vamos a meter a Van Aert, Kurt Van Aert, que viene a la Brabantse Pits. Yo he puesto Pidcock y Cosnefroy, que son los dos que ya he puesto muy bien en Amstel, y yo creo que aquí los he puesto para aquí, porque yo creo que ese Morskestrat va a ser una lucha entre estos tres. Es mi opinión. ¿Cómo ves? Que no hemos hablado de Van Aert en la Amstel, que no ha estado, no lo hemos puesto, y acuérdate que por privado yo te pregunté si lo veías muy ardenero para este año a Van Aert, y no sé, ¿por qué en la Amstel no lo hemos puesto y si en la Brabantse lo ponemos? Cuéntame. Porque la Brabantse no... A ver, voy a serte claro.
Yo creo que la Amstel lo podemos ver, ¿vale? Pero en la Balabanse, la sensación que tengo es que el cartel no es tan fuerte. Vale. Y de la misma manera que ganó Gent, Bevelgem, sí, ¿no? Van Aert, y luego en Flandes no pudo. Ahí es cuando te digo que yo creo que aquí en la Brabantse sí va a estar fuerte. Pues la Brabantse, no sé si te has dado cuenta, pero es la primera vez que la corre. Bueno, a ver, el Mosque Strat, por mucho que el pavés no sea el que era, yo creo, sí, que a Van Aert le viene muy bien. Sí, también en la Amstel, no hay pavé. Sí, quizás la Brabantse tenga los puertos más cortos y se parezca más a lo que él sube, lo que subían en pavé, ¿no? Exacto. Ajá. Yo creo que ese pavé le puede beneficiar a él. Muy bien. Sí. Entonces ahora me queda claro, sí, me queda claro. Me queda lo compras claro. Más, ¿no? Yo creo que puede sí, ser. Sí, la semana que viene te daré la razón y habré aprendido algo de ti, como siempre. Es decir, que pero, me encanta. Pero una cosa, yo creo que la Amstel, vamos a hacer un... La Brabantse lo metemos en la Amstel, ¿no? Sí, sí, yo creo que en función de lo que pase en la Brabantse, seguramente nos vamos a comer un poco las palabras de lo que te decía de la Amstel. Bueno, yo creo que va a estar más adelante. Pero claro, la diferencia también es que, a ver, en la Brabantse, Jumbo viene con Van Aert. En la Amstel viene con Roglic. Claro. Es que yo creo que ahí hay una declaración de intenciones clara. Y, sí, mira... Para ponerme a favor el concepto este, Roglic, me acuerdo que esto tú, ya lo comentaste tú, y me ha hecho gracia cuando lo he visto hoy o ayer en Twitter, no sé quién era, que ponía la eficacia de lo sorprendente y espectacular la eficacia que tiene Roglic. Y ponía sus números y primero, segundo, tercero, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando lo dijiste tú eso el año pasado? Sí. Y si viene Roglic a la Amstel, ¿para qué va a ser? Para ganar. Claro, porque es que va a ganar a todo. Con lo cual, por eso yo pienso que en Brabantse vamos a ver a Van Aert y en la Amstel, pues yo veo más posibilidades de ver a Roglic y puede ser a Van Aert. Muy bien, pues ya está. Vamos a ver con el fraque. De hecho, cuando lo comentaste tú, yo te dije que Van Aert veía más opciones de que podía trabajar un poco para Roglic. Eso es, me puedo equivocar, ¿eh? Muy bien. Es la sensación que tengo. Con tres estrellas, ¿a quién has puesto? A ver. Con tres estrellas, tenemos a Honoré, ¿no? Yo creo que tú mismo lo has dicho, que viene con muy buenas sensaciones y, sí. Y pinta bien. Le puede venir bien. Estoy bien, yo por el hecho del tema de pavés y tal, estoy bien, yo le veo con posibilidades de estar ahí. Se le puede hacer duro el Mosque Strat, pero le veo con posibilidades. Y luego otros nombres, Teuns y Matthews. Matthews, a ver. Cómo le sienta esta primera carrera para ver la siguiente, no sé, es que es eso, ¿eh? Que a lo mejor, como son tantas las cuatro carreras, a ver si se guardan en alguna, a ver qué objetivo van a tener, o bueno, hay que poner sí o sí, porque tampoco sabemos nosotros lo que van a hacer. Exacto. Es decir, que con dos estrellas. Dos estrellas, vale, hemos puesto a Carr. Sí, claro. Yo creo que es un buen ciclista y ha demostrado que tiene que estar por aquí, Simon Carr del EF, Madouas, Ulissi, ¿cómo lo ves tú? De momento dudas, ¿no? Dudas, pero tampoco, no está mal tampoco, ¿eh? Ha estado ahí delante, dando la cara, trabajando, está trabajando también. Es decir, que bueno, vamos a ver. No sé si le pondría dos o una, pero bueno, ya está bien si le pones dos y así le damos ánimos a Ulissi. y luego te he incluido a Polit y a Van Avermaet, que los habían incluido hoy en la lista. Sí. Y que nada, yo creo que eso. Sí, por la regla de tres que has dicho antes de Van Aert, también tiene que estar ahí Polit y Van Aert, sí. Y Van Avermaet. Sí. Ahí yo el tema de Van Avermaet, a ver, lo pongo un poco así porque, claro, es del mismo equipo que Cosnefroa, volvemos a lo mismo. O sea, bueno, igual sí que no sorprende ni las dos bazas están delante, pero. Yo veo que con una subida como el Mosque Strat y tal, pues yo creo que ahí se la van a tener que jugar con uno de los dos. Me da esa sensación, pero... Sí. Y con una estrella, pues hemos añadido a Cobrelli, a Turguís. Yo creo que Turguís también se le puede ajustar bien esta carrera todavía. Sí. Turguís, firmamos otro top 10. Hostia, tanto. Sería genial. Y luego te he puesto a mi amigo Gordón también aquí. Vale. Y con más expectativas.
Dale. Esta vez no voy a hacer chiste. Va, Gordon. Ya lo has hecho antes, ya lo has hecho antes. Sí. Bueno, y esto sería un poco lo que nos traería la flecha Valorant Zone o de Vervance Pills. Y luego, había apuntadas hasta el martes, algo así, dos clásicas francesas, pero están las dos suspendidas. La Gran Classic Bresson Dubois y el Tour de Jura Cycliste. Además, creo que una era la primera edición, la de la Gran Bresson Dubois. Por tanto, no se correrá ninguna de las dos. Y un poco para los más frikis, el viernes empieza la Vuelta a Colombia. A mí la Vuelta a Colombia me trae recuerdos de cuando era pequeñito, que a mí me gustaban esos puertos tan largos de kilometrajes inmensos. Y me acuerdo que la seguía con los periódicos, pero bueno, que eso es otro rodillo que algún día contaremos. La verdad. Y ya está, ya se acaba el programa, Jordi. Yo creo que ya hemos llegado al final. Sí, lo dices como si llevásemos solo 10 minutos. Llevamos 2 horas y pico. Bueno, 2 horitas ahí. Se pasa volando, David. Cosas sí, como son. Pues sí, lo pasamos sí. Bien. Pues sí, la verdad es que sí. Se pasa el ratillo volando y parece que hemos estado aquí media horita y llevamos 2 horitas buenas. Pues nada, vamos a ver si la semana que viene seguimos disfrutando de todo lo que estamos disfrutando durante estas semanas de ciclismo, que la verdad es que los corredores se están portando súper bien, dejándose la piel en la carretera. Y nada, ampliando la lista de mejores carreras, si nos toca ser adelante, la fecha para la zona, no sé, vamos a ver qué tal. Bueno, Jordi, lo dicho, un placer y nos seguimos hablando, tío. Un placer, como siempre, y seguimos aquí semana a semana contando más cosillas. ¿Te has olvidado algo, Jordi? Sí, que le den al like. Ahí. Dale fuerte. Dale like. Sí, siempre te lo tengo que recordar, Sí, mira, estaba mirando a ver si esta semana habíamos tenido más likes o no, por la curiosidad, el hype. No, esta semana un poquito menos. Lo que sí que hemos tenido muchos comentarios esta semana. Sí. Likes. Eso también es verdad. Eso sí. También es muy bonito, ¿eh? Los comentarios están muy bien. También. Sí. Por nada. Lo digo como siempre, que nos podéis insultar, nos podéis tal, pero mejor comentar cosas bonitas. Correcto. Y pasaros por Telegram, que la familia siempre está bien avenida. Está bien avenida y nos lo pasamos bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, un abrazo. Interesantes. Un abrazo a Casano por si gana Cavendish, que está el tío que el champán se le va a caducar. Casano, a ver, influencer, te lo voy a decir muy claro. Estás temblando ya. Lo ves, lo tienes, lo palpas. Lo tienes ahí. Cavendish, vamos, metiendo palmas. Bueno, va, venga, vamos a cortar ya. Venga, venga. Chao.